es que ahora somos muchos. Mañana seremos millones. Súbate a la radio donde realmente están pasando las cosas. New 2018. Estás en El Sentido del Humor, junto a Marcelo Valverde, Luis Limin y Héctor Romero. ¡Hola, señoras y señores! Estamos en el Sentido del Humor. Mi nombre es Marcelo Valverde y me encuentro junto a Héctor Romero y Luis Limin. ¡También estoy yo! ¡Éjale! Hoy día solo voy a hacer de dos. Es que nos estamos dando cuenta que los programas son mejores de a dos, nomás. Pero hoy día estamos, pero eres tan bueno que cómo te vamos a echar. Estamos formación titular nomás. Hoy día no sí, tenemos panelista invitado. Porque desde esta semana vamos dos veces a la semana. Así que los viernes vamos a tener invitados. Exactamente. Se vienen los invitados de viernes. Yo voy a llegar más tardecito. Sí, está con su taller. Estoy con el taller. Sí, ¿cómo va el taller? Bien, Juan. Tengo harto alumno. ¿Cuánto? Ya. Como 35. ¿35? Sí, no, me fue bien. Y yo leí por ahí, ¿no? Si seguimos en abril. Es que llegó mucha gente y quedó afuera, pues. Yeah. Entonces, como para no perder. Claro. Para no perder pan ni pedazo. Para no perder pan ni pedazo, le dije, hagamos otro Navi. Una weón. Sí. Así que, los viernes. Pacho, pero no weón. Pacho, pero no, sí. La plipla. No, sí. Así que te vamos a tener los viernes un poquito más tarde. Un poquito más tarde, 8:30, claro. Media horita. Pueden media hora sin medio, me imagino. Vamos a remar. Mira, y la dieta se me fue a la puta. Ahí está ya dieta. Ah, dieta. ¿Cuánto dura? Una semana. Esa no es dieta. Es como la gente que dice, hoy no fumo del lunes, man. Claro. Y martes. No, o sea, es que no, claro, y es, no es que dejé de fumar el lunes, claro. Es que no he fumado desde el lunes, no, eso es. Ayuné en la noche cuando estaba durmiendo, ¿no? Ahí lo comí. Oiga, recuerden que nos pueden escribir con el hashtag El Sentido del Humor a través de Twitter. Y también nos pueden mandar sus audios al WhatsApp más 569-5862-4039. Hoy día vamos a estar viendo los titulares como cada semana. También vamos a estar revisando un poco del cine chileno, ya que tenemos Oscar. Tenemos uno. Hoy tenemos Oscar. Segundo Oscar en lo técnico, digamos, pero primero. No, bueno, si contáis a no, si este de fotografía de la bebida de Pi. Si no, es por agarrarse no, de weá, claro. Es lo mismo que los argentinos diciendo que el helio es argentino. Chistoso esa weá también. No, es lo mismo. En todo caso. No, pero el segundo chileno. Claro. Pero el primero para un largometraje. Hemos ganado dos veces la Copa América, hemos ganado dos Oscars. ¿Cómo estáis? Dos Nobel. Mira, y no estoy ni cansado. Dos Santos. ¿Dos pero Nobel? Ni un mundial. Todavía. Pero estamos trabajando para eso. Así, ustedes digan nomás qué hacemos y yo me sumo. Sí. Te diga que hay que tuitear para celebrar, yo me sumo. Ustedes hagan el trabajo y yo me subo con un tuiteo. Sí, oye, pero buena lo del Oscar. Bueno. Bonito. Buena, porque además es como una historia de un oso. De un oso. No. No, era un transexual. Era un transexual. No es lo mismo. Es una osa. En algunos casos sí. Es una osa, bueno. En algunos casos sí. Claro. Cuando es grande, peludo. Claro. Es como un oso. Pero en este caso. A mí me gusta ese. ¿Verdad que hay una categoría de homosexuales sí, que son los sí, osos? Son como yo. Claro. Sí, pero un poco menos homosexual. A mí me gusta porque ya sé que si me vuelvo homosexual algún día tengo mi nicho ahí. Tenista, claro. Sí. Es un oso. Voy directo ahí. Historia de un oso fantástico. Sí, se llama como. Los cariñositos. Que dirige a esa gente facha que dice, a lo mejor digamos que es una historia de una persona fantástica, ¿no? Porque va que. Claro. Va que vamos a estar. Qué estupidez, weón. Pero bueno. Pero bien. Ya saben, pueden escribirnos con el hashtag El Sentido del Humor. ¿Hoy la película la vieron? No. No. ¿No? ¿No la vieron? No. ¿Cuándo la vieron en el 13 tampoco? No. Nada. ¿Es buena? No. ¿Es buena? ¿Es buena? Sí. Sí. Pero, claro, la típica crítica de la gente es que lee lenta. Más eso. Oye, que la película es lenta, no pasa nada en esta web. Oye, ¿dónde están los disparos, las explosiones? Está fome. Le falta droga. Le falta más chucha. Le falta más chucha. Bueno, a mí me pasó con el año pasado que vi Moonlight, la que se ganó el Oscar finalmente. Claro. Que yo la vi, pues, vi La La Land y vi las dos, pues. Y La La Land era, a mi gusto, mucho mejor, pues. Ah, porque pasaba más weás, pues, claro, pues. Era un musical. Claro, desde la óptica más del cine comercial, sí. Pero igual La La Land no era tan comercial. Igual era bien, estéticamente era bien bonito. Era más cinearte que. Cinearte comercial. Claro, era la buena mezcla. Claro. Yeah. Y Moonlight era más lenta. Igual la historia era buena. Ajá. Pero yo disfruté más La La Land. Claro. Yo no vi ninguna película nominada al Oscar.
Y me pasó que justo ese día me iba a juntar con una amiga que es audiovisual. ¿Ya? Entonces yo iba con miedo porque dije, ya habían empezado los que yo iba a llegar. Voy a llegar como huevón. Como chaleco mono. Y yo llevaba un pack de cerveza y justo ganó. Y unos tocomple. Unos tocomple, así piola. Y justo ganó la película mientras yo iba en el metro. Ajá. Entonces abrí y ya ella con la cerveza y como para. Ella me abría la puerta y decía, ¡oye, celebremos que ganó, no, ganó la industria chilena y todo! Y ella me dijo, ¿sabes que no he visto ni una buena película? Y dije, puta, que te quiero, man. Buena. Así que me sentí yo muy bien. Vi dos, creo. ¿Cuál? Coco y Renato. Y... Ah, Coco es la única que vi. Y Get Out. ¿Y qué tal? Ah. Buena Get Out. Bueno, que fue la que ganó finalmente. Ganó como mejor guión original. Claro. Que es un comediante, el director, el escritor de la película. Sí. De Kane and Peele. Bacán. Sí, no. Yo Coco no la he visto. ¿No? Todavía. No. Es buena, muere la vieja. Pero al principio. ¿No? ¿No? Oh, me cagaste la película. Pero hoy día me pasó que una compañera de trabajo dijo, puta, se muere Pancho Reyes. Y yo, ¿qué? Pensé, pero no me conté la wea. Fíjese, pero si en el tráiler sale, po. Y yo me metí a revisar el tráiler, pero el tráiler, hay tráilers que muestran el final de la película y uno, como no ha visto la película, no sabe, po. Claro. ¿Cachai? En el tráiler no queda tan claro que se muere Pancho Reyes. No, queda súper claro. No, sí. Puta, pues, de hecho, como que dice, muere su amor, una weá. Claro, sí, no. En esta película muere Pancho Reyes. Yo pensé que Pancho viene después de eso. Yo pensé que Pancho Reyes era. O sea, Daniela Pancho Reyes no muere, porque estaba ahí en Oscar, yo lo digo. No, es como en Llorana, claro, se hizo el muerto, pero en verdad estaba ahí. Pero estaba vivo, claro. No, yo pensé que Pancho Reyes era Daniela Vega antes de hacerse mujer. Ah, ¿cachai? No. Entonces de repente se cae de la escalera, se le sale el pico y de repente dice, ¿y ahora qué hago? Miren quién está ahí. Estaba escondido. Oye, ¿vamos con revisión de titulares? No, revisemos ni una weá. Pelema Daniela Vega. Se acabó esta weá. Bueno, pelema Daniela Vega. Pelema Daniela Vega, weón. Daniela Vega me apareció en Happen. Yo le conté. Ah, ¿verdad? Oye, tenía buena descripción. Tenía buena descripción. ¿Sabéis que la voy a buscar? Era chistoso. Ahora le voy a agregar uno, ganador a un Oscar. Era bacán, claro. Porque uno Daniela La Vega la veía ahí en los Oscars y en todo esto. Y era como muy. Pucha, como una persona inalcanzable, weón. Entonces de repente me aparecen. Pero Happen, ¿cómo funciona? ¿Tú te cruzas con alguien que tiene la aplicación? Claro, y igual que avisa. No, Happen te aparece gente con la que te cruzas, ¿cachai? Como gente que pasó cerca. Entonces, como yo, cuando me fui a vivir a Bella Arte, yo dije. O sea, técnicamente te cruzas. La única forma de conocer gente bacana en Bella Arte, porque por aspecto no me van a pescar, es Happen. Es Happen. Ah. ¿Cachai? Y de repente me aparece Daniela Vega. Y yo la veo a la Dani, como le digo ahora. Sí, obvio. Y sabéis que. ¡Oh, la buena onda! Porque su descripción es como chelera, amante de la weed. ¿Pero cachaste al tiro que era Daniela Vega? Sí, porque su foto era... Era ella. Y se notaba que era verdadera porque era como fotos piola, no era como foto de ella, claro, en los Oscars, ¿cachai? Claro, claro. Foto de ella, foto piola. Foto de algo en la casa. Claro. Piola. Así que... Y claro, decía chelera, amante de la weed. Y de repente, así como en la mitad del chica trans. De repente, así como un datito que te tiro. Y después seguía. Porque hay algunos que entienden el paso alto, que como que hacen su descripción y terminan con la sugerencia. Más que claro, la advertencia, la sugerencia. Mira, te cuento, dice. Pero, mira, te cuento. Que vaya al final es porque reservó lo mejor para el final. Claro. La guinda de la torta. Es como el plot twist. Claro, el girito. O ella encontrará que si lo pone primero, nadie va a leer lo siguiente. Ah, también puede ser. Pues, como mira, soy una persona interesante, pero tengo ahí un pene por ahí dando vueltas. O para ella ser trans no es nada. Es como, ay, soy colorina. Claro, a ver, claro. Y ahí, y ella la tira entre medio. Y después sigue, como que dice otras cosas bacanas, así como busco chicos que les guste las cosas, los retos entretenidos, una cosa así. Ajá. Que básicamente que te penetre. Así que bacán. Lo que sí no me devolvió el. No te puso el like. Y le tiré corazón. No te puso match. Porque cuando uno se encuentra con una chica trans, es igual que... uno dice, no, mira, yo no estoy preparado. Acabo de estar con Daniela Vega. Ajá. Pero así hace 40 minutos. ¿Ya? Y tiene como un aura bacana, ¿no? Está media sobra. Ah, anda sobre ti. La de un poquito soberbia. Mira. Se lo merece. Está bien. Pero no como Mofica. Pero claro, pero. Bueno, ya ganó un Oscar, está bien. Sí, a lo mejor andaba pura, ¿no? Pero cuando haga una próxima película y se le ocurre meter a la amiga y weá, y la película, claro, y la película le haya como el pico, ahí nos la vamos a poder criticar, pero ahora se lo merece. Sí. Es la única persona a la que no le voy a decir a quién le he ganado. ¿Sabes a quién le gané? ¿Cuántos Oscars tenés vos? Claro.
Así que no, bacán. Un aplauso para Daniela Vega. Claro. Bueno, en estricto rigor se lo ganó el equipo, la película. Sí, todo. Sí, pero igual. Pero ella está en toda la escena. Está prácticamente en toda la escena. Salvo como Mufica en su película. Salvo la, la escena inicial con la catarata y Francisco Reyes con lo del sobre. ¿Mm? ¿Ya? Está en todas las escenas. Ah, mira. Todas las escenas. Bacán, la voy a ver. De aquí al domingo la veo sí o sí. Sí. Ya, pues, ahora sí. Ahora sí. Bien, vamos con titulares. Pero antes de ir con los titulares actuales, vamos a ir con. Bueno, pero nada, no, lo tenés. Te callé, pulpo. Lo tenés con el dedo caliente esperando. Nah. ¡Ah! Pero no. Está bien, vamos con la musiquita y vamos a ir con un retro titular. Ah, ya. Porque se cumplen 20 años y un día, porque fue ayer, es como una condena la wea. 20 años y un día desde la famosa portada de la cuarta, donde se anuncia que a una persona le hizo el amor a un rodamiento. Mira, un clásico. Qué amoroso. Un adelantado a su época. Sí. Un clásico de. No. Una portada clásica, me refiero. No es que sea una. Un clásico que te ocurra. No es que sea una actividad. Clásico de los noventas. Clásico de los noventas. Sí, pues. Mira, en otros tiempos. Ahí está la portada. Le hizo el amor a un rodamiento. Pero sabes que podríamos revisar todo lo que aparece en esta portada. Imagino que era Rodotumba. Y compararlo con el Chile actual. Claro. Pero mira el epígrafe. A ver. Imaginó que era Robotina y quedó con el muñeco para la corneta. Le hizo el amor a un rodamiento. Mira, la cuarta, esto hace 20 años. O sea, weón, claro. Qué chucha el titular de arriba. Elija bien. Violaciones y abusos en minis escolares. Chucha. ¿Qué significa eso? Elija bien. Claro, es como que no sea muy corta porque se le pueden violar. Claro, oiga, mira, cuando elija la falda, elija una mataron al fotógrafo por plata de un aborto. Mataron al fotógrafo por plata de un aborto. Encontraron 20 fetos en bolsa. ¿Qué mierda estaba pasando en el 98, weón? No, y este tema nacional, joven chileno quiso saltar. No, venía algo, pero no sé qué. ¿Y quién en la Marcelo Osorio? Marcelo Osorio. Marcelo Osorio. En su Susi, mejor momento. Mira. ¿Y el de la chala quién es? Pero, ¿y valía 180 pesos? Oye, mira, acá el de Clinic hizo una revisión de la historia de esta portada. Y lo que dicen es que fue una persona de San Bernardo. Una persona de San Bernardo que fue llevada por un amigo a la posta central de San Bernardo para solucionar el problema. Ya. Allí se encontró con una enfermera a la que le dijo: tengo un problema personal entre las piernas. Ah, veneras, tiene que ir al Mapocho a sacar el número mañana, contestó la profesional. Dejando de lado toda vergüenza, producto del dolor, el hombre no aguantó más y le confesó a la enfermera lo que había pasado. Ella tampoco escondió su sorpresa y gritó que jamás había visto algo así en 30 años ejerciendo. Fue así como llegaron rápidamente arsenaleras, bomberos, médicos y auxiliares para ayudar al señor. Pero no voy a. Y lo mandaron a 10 de julio. Claro. No, dice que uno de los bomberos dijo que habían recibido una alarma porque una persona tenía una extremidad trabada. Añadió que no entendimos nada hasta que de repente el doctor levantó las sábanas y ahí lo vimos. Este es el problema, señores. El pobre tipo. Aquí está el temita. El pobre tipo tenía el pene metido en un rodamiento y no lo podía sacar. Estaba enorme e inflamado. Pero para. El weón metió la corneta en el rodamiento y se le infló como la cabeza. Claro. Se le inflamó, pues, claro, por la circulación de la sangre y eso ya no lo podía. Como los perros, digamos. Que le han pegado. Algo así. Dice, de acuerdo a su relato, algunas enfermeras repudiaron el actuar del sujeto y pedían: córtenselo nomás a ese degenerado. Pero que lata estar ahí con el pene metido en un rodamiento y que te anden criticando encima. Claro. Mira, sabes que solucionemos el tema y después con los juicios de valor. Claro, cuánto corto lo galletearon. Claro. Galletearon la. Con la sierra cortaron el. Con galleta, claro. Sí, una galleta chiquitita. Y. Sí, claro. La mulina. Tuvieron que hacer dos cortes, uno por arriba y uno por abajo. Claro. Y lo desembutieron. Mira. Incluso contaban que en algunos cuarteles de bomberos colgaron un rodamiento detrás de un vidrio. Y decían, en caso de emergencia, llamar a la séptima compañía. Mira. Tenían su estrellita. Se ganaron ahí su laurel. Mira. Sí. Qué bueno. Bien, no cualquiera lo hace. Pero 20 años ya. Este 20. Y se ha repetido. Ha pasado, es un clásico. Ha vuelto a pasar. Pero la cuarta ha cambiado mucho. ¿Tú metiste la corneta alguna vez en un rodamiento? En una botella. De esta boca ancha. En una botella. No. Mira, pero mucho mejor meterlo en una mujer. Claro, mucho mejor. Les cuento por si algún día. Tú nunca entendiste cómo era el juego de la botella. No, me toca. No, tenés que besar. Vámonos. Bombero. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Qué está pasando aquí? Sí. No, pero mira, la cuarta ha cambiado mucho y me gustaría que viéramos la portada del día de hoy de la cuarta. Sí, pues. Mira.
La Bachelet cuarta dice chao. Muy progresista ahora, sí. Se pegó una renovada bien grande. La cuarta. Bachelet dice chao con la ley fantástica. ¿Viste? Ahí hablando sobre la ley de transexualidad y de identidad de género. Uh-huh. Arriba, la historia de Mauricio. Teniente Dan, amigo. En silla de rueda. Del mundo de la comedia. Ronca en los de abajo. Mira, ah, Teniente Dan, bueno. Sí, Teniente Dan. Y Carola rechaza a Jamiroquai. Que hace un tiempo atrás dice así como Jamiroquai se hizo cepillar a Calor, claro, a la Mora. Acá no. Carola rechazó a Jamiroquai. ¿Cachai? Entonces tenemos una mujer que pone los puntos sobre la IE. Una ley de identidad de género. Un inválido. ¿Cachai? ¿Verdad? Una portada totalmente el progresismo. Claro, comparado con los 20 fetos en bolsa. De verdad. 20 fetos en bolsa, igual medio progre. Claro. Pro aborto. 20 fetos en bolsa. Era como, lleve. Claro. Yeah. Y tu mamá vende fetos en bolsa. Y estos fetos compraste en el Super 10. El mayorista. Así que, qué bien por la cuarta que se haya actualizado. Sí, se renovó. Y ojalá sigan los... Tenía unos titulares asquerosos, ¿te acordáis? Sí. Murió como anticucho, una cosa así. Ah, sí, po. No, y en esos tiempos como del rodamiento eran casi todos titulares de violaciones. Sí, era pura crónica roja. Y todo con un chistecito así, todo muy, claro, muy ameno. Todo muy ameno. No, igual yo hubo un tiempo, ¿ya? Como ustedes sabrán, yo pasé por una época oscura. Ah. Entonces yo hubo un tiempo donde yo defendía los titulares de la cuarta porque yo pensaba que estaba bien, si hubo humor, no decía yo. Yo sí defendía de Pinochet. De ahí para abajo me fuera cualquier cosa. Claro, después me llegó el progresismo la semana pasada y dije, ah, no, está claramente. Claramente esta weá está mal. Hay una mujer fantástica y cambié. Vos te subiste al carro de la victoria con, claro, la fantástica. Con la fantástica esa. Yo no soy panomofóbico, bueno. Una mujer fantástica la vi casi entera. tengo un amigo gay. A mí me gusta esa escena cuando sale como ella con las piernas abiertas con un espejo. Ah, sí. Se le refleja la cara. Sí, sí. Que ella piensa así como, mira acá me puedo poner un pene, una vagina, hasta una cabeza me pone. No, pero ¿sabes qué? Eso es algo interesante que tiene la película, que nunca te revelan si Daniela Vega, o en este caso Martina, ajá, está Marina, operada o no. Marina. Ah, ya. ¿Qué es Martina? Ah, no, es Marina. Marina está operada o no. ¿Cachai? Queda siempre como el velo de duda. Y con Daniela Vega lo mismo. Me acuerdo que el año pasado estuvo en Vértigo y te preguntaron. Bueno, la pregunta del pueblo era si ella hubiese. No sé, porque tocara nacer de nuevo, pudiera elegir nacer de nuevo. Uh-huh. Si lo haría como transexual o como mujer de plano. Yeah. Y ella diría que nacería transexual una y mil veces. Mira. Claro. Ahora, eso no tiene que ver con... Claro. Tiene que ver con una postura también como ella, como líder de opinión. Po. Sí, pues, pero yo creo que la pregunta es que era muy morbosa. Era preguntar, claro, como, Daniela, ¿tú tienes pene aún? Claro. Que yo creo que sí, pero... O tal vez no. Pero no es lo importante. No es lo importante porque... No, pues eso es morbo nomás. El género está aquí. Sí, claro, amigo, sí, yo sé. Esa es una diferencia importante, será que el sexo no es lo mismo que el género. Mira. El género es una hueá social. Claro. El sexo es con lo que tú venís biológicamente, pero el género está dando un dato importante. Perdón. El género es lo, ahora que lo es lo valioso. Cállate, mierda. Ahora que me importa otra cosa. El género es lo valioso en la interacción social. Es lo que debería primar al momento de relacionarte con una persona. Si se siente mujer, es mujer. La otra vez salía que lo nativo americano, los mapuches, los nativos de allá del norte. Tenían como en su tribu, no sé si en el lenguaje, uh-huh, tenían como hasta 5 o 6 géneros. Era muy bueno eso, que salía como en un meme. Que salían unos indios americanos y decía, antiguamente, la costumbre decía, los indios americanos creían que existían más de 5 géneros. Uh-huh. Y el primer comentario era, cada día de indio maricón, aguanta el bulla. Puta la wea, wea. Puta y la claro, wea. Y había gente que lo criticaba, pero es que estaba muy chistoso porque lo chistoso es que el bueno está hablando de los weones de Colo-Colo. Está atacando a los Colo-Colo. Sí. Oye, en Twitter Javier Plaza dice: yo metí la tula en una tuerca y nada que anduve llorando por ahí. Gonzalo Córdoba, gracias al hombre del rodamiento hicieron Yo Robot. Claro. Robotina, salió alcaldesa. Jesús Gabriel dice: el Chile de 20 años era un lugar lleno de comedia. Sí. No Rubén sé. Matus dice: Luis Gnecco merecía el Oscar. ¿Luis Gnecco también actúa en la web? También actúa, sí, en la web. Pero él dice que fue un papelito chico. Sí, fue un papelito. ¿De qué hace? Hace de hermano de Francisco Reyes. Ah, claro, ya no es nada. Claro. Vamos con el siguiente titular.
Siguiente con titular, el titular oficial. Titular, este era un homenaje a la cuarta. Sí. Homenaje. Sí. Y ahora salía de que hoy día salía de que Blanquita Nieve va a revivir la bomba 4. ¿Cómo eso? Duraron 3 meses sin bomba 4. Salía, no sé si en una obra de teatro o en una sesión de foto de la cuarta, pero eso salía de titular. Pero va a salir en la cuarta. Lo leí en la cuarta. Ah, ya. Yeah. Pero, Luchito, mira, tú sabes que tenemos programa los miércoles. Sí. Sabéis que íbamos a hablar de la cuarta. ¿Qué te costaba apretar en el link y leer un poquito la noticia como para que estemos un poquito más informados? Como para que no estemos tirando ideas al voleo. Po. Puta la wea. Ya, dale. Sabes que es lo único que te pido, weón. ¿Pero cuánto rato estuvieron sin Bomba 4? ¿Como dos, como tres meses? ¿Como tres meses? Sí, fue como a fines del año pasado que se acabó. Claro, que dio ese giro como a la formalidad. Al progresismo. A mí nunca me gustó la cuarta. Una, porque era muy machista, muy asquerosa. Sí, 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 sí. Pero además, ese lenguaje de que no... A mí me gusta leer una weá que entienda. Ese como... Está bien que el titular sea gracioso, pero todas las noticias estaban mal escritas. Pero yo no entendía me pasó nada. Que, claro, yo leí las primeras cuartas, nuevas cuartas, ¿ya? Y eran bien fomes, porque eran súper formal. Sí. Claro. Ahora las he leído de nuevo y están más chistositas. Están como regulando. Están más cómicas, pero bien, comicidad bien. Pues, o sea, no ofenden a nadie, nada, sino que le dan su vuelta a tuerca y hacen juegos de palabras y weón. Están volviendo al poco al humor, pero no machista. Más dosificado. Claro. Exacto. ¿Qué es lo que siempre dieron a derecho? ¿Sí? ¿Para qué se...? ¿Para qué ponerse tan grave? ¿Para qué cambiar todo? Cambios de a poco. Ya, ya, sí. Yo creo que la weá más facha que yo tengo es que me cuestan los cambios. Bueno, eso es parte de ese refacho. La otra vez cuando salían que querían agregar el pingüino al escudo nacional. Ya, yeah. Ya. Yeah. Con una propuesta de la intendencia de Punta Arenas, no sé qué chucha, que querían agregar el pingüino al escudo nacional. Claro. Ahí me dio una rabia, weón. Ahí una milésima de segundo uno piensa, Boris culiao, ya estamos. Ya, no, está metiendo la idea a la gente. Con los pingüinos, man. Nada, con la revolución de los pingüinos. No, tampoco, no, es que me. Estudiando, culiao, esto, weón. Marcharon un par de veces en ahora vez que de estar estudiando estos No, después yo pensaba y decía, bueno, en realidad no tiene nada, me da lo mismo. Pero lo primero que pensé, así como, acuérdense que yo soy facho por defecto, entonces lo primero que yo pienso es facho. Claro. Después yo reflexiono y digo, no, sí. Pero por reflejo. Dije, estos huevones, puro huevón, me dice se quieren independizar los culiados de Chile. Claro. Que encima ponen nos dejan el escudo y se van y hacen su propio escudo. ¿Cómo es la hueá? Claro. ¿Querés independizarte? ¿Tenís banderita propia, weón? ¿Y querés cambiarme el escudo? No me weís, conche tu madre. Ajá. Y después dije, en realidad está bien. Igual pues, es bonito Villarrica. Igual es precioso, ¿no? Y el pingüino fomentaría el turismo. Claro. Después pensé y dije, representación. Mira, en volada tienen razón. Pero ¿ahí? Lo primero que pensé, estos culiados, indios de mierda, weón. Después me dije, no, obviamente estoy mal. Bien. Pero lo primero que pensé fue esto, weón, mierda. No, van a comprar la weá en Argentina en vez de dejar la plata en el país. Sí, pensé todo eso. Pero después dije, mira, el pingüino se vería bien bonito. Claro. Pero lo primero que pensé... Horrible. Ya. Estamos no encontré la weá. Quería aportar con algo. A ver. ¿Han cachado los streaming que hacía el día de la cuarta la última semana? La cuarta.cl. La cuarta.cl, ¿no? Donde ponían a dos minas a animar un programa y era todo el rato panear su cuerpo, mira. Por ejemplo, y tomas injustificadas, por ejemplo, ahora. Y está hablando otra persona. Yo está hablando otra persona. Pero eso es como el programa El Pollo del Día. Pero mira, pero último las minas ya hablan y solo está mirando. Claro. Solo mira. Claro, es que esa guas tenía la cuarta que era la mujer objeto. Pero eso, mete la cuchara usando el hashtag. No, oye, ojo, es una compilación de tomas injustificadas. Toma. Son varias tomas, ¿cachai? Qué terrible. Pensé que eso era el programa todo el rato. Era un loop. Y era como la belleza de pensarlo, weón, hablando de weas muy profundas y mostrando esto de fondo. Oh, qué terrible. Es como el weón que anima Viña, o sea, que estaba dirigiendo Viña. Que era como, weón, no mostrar las piernas, weón, mostrar el cantante. Bueno, y eso es porque ahora está más recatada la cuarta, porque en ese programa que hacía la cuarta.cl, me acuerdo que una sección era el Mickey Mouse. Ah, sí. Que claro, en la foto del Mickey Mouse era esto, que las minas se ponen como así. Y sí, y el poto son como las orejas del Mickey. Como la oreja del Mickey, está ahí finito. Pero acá era hacerlo en vivo. O sea, las minas se ponían cuatro en medio del estudio. Y levantaba su cuerpo. Uh-huh. Y los panelistas ahí como mirándole el ano. ¡Mickey Mouse! Tengo una persona claro. Conocida que estuvo ahí y me decía, se le veía el ano. El colalé era muy chico y cuando hacía eso se le veía el ano. Como una estrella en el contorno. Así que qué bueno que por lo menos ahora muestran con ropa. Chuch. ¿Vamos con titulares ya? Vamos con los titulares, ahora sí que sí. ¿Podemos editar los primeros 25 minutos?
Titulares: Indonesia, joven de 14 años asegura que pone huevos como una gallina. Después de aporte de Danilo, no sé el apellido. Danilo. Pero Danilo aportó esta noticia. Sí. Estamos con videito ahí de fondo. Ajá. Bueno, es un caso que ha dado mucho que hablar en Indonesia. El joven, el protagonista de esta historia se llama Akmal. Yana Proboste dando la noticia. Se llama Akmal. Y llegó al hospital para relatar su problema y los doctores se extrañaron. Por lo que decidieron realizarle unas radiografías que arrojaron que precisamente tenía un rodamiento tenía... en la corneta. Este cabrón botó dos huevos y un rodamiento. No, el análisis de los doctores reveló que tenía unos objetos ovalados en el recto. Ovoides. Ovoides. Sí. En todo caso, los doctores tienen otra hipótesis que dice que este muchacho se estaría introduciendo de manera deliberada los huevos en el ano. Qué bueno el concepto deliberado. No, tú crees. hay dos opciones. O esta persona está realmente teniendo huevos, lo que sería el primer y mamífero. Caso de experimentación. Lo cual sería el primer mamífero en poner huevos. O es como ovofilia. Sería como un ornitorrinco antropomórfico. Claro. ¡Oh, se está metiendo huevo en la boca! Mire, papito. Mire, papito, ¿sabes que estuvimos viendo a su niño? Y acá hay dos posibilidades. O llamo al Rigorquín o llamo a los papos. Claro. Mira, usted me dice. O este cabro es un caso de estudio para los científicos a nivel mundial, o te salió medio maricón. Eso es Indonesia. Acá... No, acá se acepta. No, no, acá se acepta. Esa era la cuarta punto seguida hace tres meses. O te salió medio maraco. Te salió medio maricón. Claro, lo chistoso es que no importa la dirección en la que vayan los huevos, la hueá está mal igual. Claro. Mira, el huevo que entra, el huevo que salga, igual. Un huevo no tiene que estar ahí cerca. Entre o salga. Claro, ¿no? ¿Por qué te al final no tendría por qué estar en el intestino recto? Entre o salga, básicamente no le acerqué huevo a tu hijo. Claro, ahora, si fuera droga, ya, puta, un claro. Burrero, pero son huevos. Claro, no son Kinder sorpresa. A mí me gustaba un chiste que contaba Ricky Gervais, que hablaba de un loco que llegaba al hospital con un envase de mostaza metido en el recto. ¿Cachai? Con Juan Guillermo Vidal. Clase, esa historia no te la escuchaste, ¿no? A grande rango. Bueno, la cosa es que te cuenta toda la historia y le dice: no, mire, lo que pasa es que yo fui de compra al supermercado y estaba subiendo, se me olvidaron las llaves, estaba subiendo, me caí y se me incrustó y todo. No, si logramos sacárselo y todo, mire, no, si entiendo la historia. Ahora lo que no entiendo, ¿por qué tenía un condón? ¿Por qué la weá está envuelta en un condón? Puta, porque la mostaza con látex sabe mejor, po. Es que trae el hoyo muy grande. El Rubén Mato dice: weón, ¿cómo hace para meterse los huevos sin que se quiebren? Bueno, no, pero eso se puede. Esos son huevos duros. ¿Alguna vez, claro. ¿Alguna vez vieron ese video atroz de un weón que estaba tratando de introducirse un vaso de whisky en la raja y se le quiebra? Qué terrible. Un vaso de whisky. Mira, la gente millennial, quizá antes de que existiera el WhatsApp, uno como veía estos virales era cuando el amigo te decía: Lucho, ¿viste esto? Claro, claro. Y te chantaba la weá. Y ya iban el minuto dos. No, pero entonces, ni siquiera te chantaba esto, era como el computador. Como, claro. También, po. O en el clase, el claro. Cuando no había celular, era el computador. Cuando estaba ahí en la casa de un amigo, era como todo y te corría la pantalla. O después ya más en cuarto mes en la universidad, era como: weón, ¿viste esto? Claro. Y así fue que vi Two Girls, One Cup y un millón de weas asquerosas. Entre ellas, un amigo me dijo: Juan, ¿viste esto? Y me mostró la weá y era un weón que se estaba grabando a sí mismo. Ya. Como que puso la cámara en el suelo, ponte tú. Y el weón agarró uno de estos típicos vasos de whisky que son como redondos, cortitos, anchos. Lo puso ahí y el desafío del weón, no sé, era una especie de si se la puede ganar, no tengo idea. El weón se puso en cunclilla y se empezó a introducir este vaso en su ano. Y de pronto, igual, y yo decía: ¿por qué estoy viendo esta weá? Me dice: espérate. Pero iba con un huevo a la copa la weá. Pero Pablo, ¿por qué tenemos prueba de cálculo? Weón. Y de pronto, se escucha cómo se quiebra la weá. Y empezáis a ver cómo el weón le abre como la llave de sangre, weón. Y weón empieza a sacarse los vidrios. Oh, weón, es una weá que me traumó, weón. No pude cagar, no pude tomar whisky, no pude hacer ni una de esas weá como por 3 años, weón. Y es tan rico el whisky. Metió en la raja. No puedo. Africano. Mira. Es que tengo algo mejor. Yo estaba un filipino. Es que sé que yo soy de Boca Chica, pero del ano. La viejita. Hasta el filipino, que es como el africano, pero metió en la raja. No, horrible, weón. Oh, qué terrible. Rubén Colimán dice: un clásico, el loco del vaso
en el poto. Pero te, el pero te lo mandaban por infrarrojo en el Nokia que bailaba. Ah, claro. Ese te llegaba por Bluetooth. Sí. Claro, porque ustedes vieron la caída de Edgar y esa weá. No, yo novatos. El más metido en la raja. No, el Two Girls One Cup. Sí. Upa. O la sopita, esa weá la vieron. No. Era, ay, como, no. Era como una japonesa. Ya. Que vomitaba como en una olla. Ya. Se ponía. Y después se lo empieza a comer. Ay, ¿ves? ¿Y está en pelota o algo? No. No. ¿Qué importa si está en pelota? Es como una película porno. Ah, es como una película porno. Que se vuelve muy terrible. Esto solo era terrible. Esto solo era terrible. Bueno, ya casi igual hacían eso. Que hacían como un omelette, se lo comían, lo vomitaban y después se lo comían de nuevo. Y eso nos gustaba. Yo creo que, lo de Yaka es lo peor. Yo podía ver que los hueones se partieran los huesos. Era todo chistoso. Hasta que se ponían a hacer hueas asquerosas. Claro. Sí, a mí nunca me gustó eso. Como el autoflagelo. El fluido ya deja de ser tan gracioso. Mira, Rodo Cabrera dice, es terrible ese vaso, ese video del vaso de whisky. Según yo, era un frasco. Lo vi en el botón verde de High Definition. Ah, High Definition tenía un botón que era como solo cosas muy cuáticas. Ah, claro. En mi época, antes de que existiera High Definition, había otra página que era como... Bueno, que es como hoy día todavía está el portal net, que es donde llegan todos los videos prohibidos. Pero había una... El rellano. El rellano. Ahí era. Ese era. El rellano. En ese tiempo petardas y el rellano. Era pornografía y estupidez. Hoy día, ¿quién fue? El antro también. Hoy día, ¿quién fue que me dijo que veía porno en petardas todavía? ¿O todavía? Es que a mí me gusta el 8B. El 8B. Y el video del quesillo en la tula. Chucha, ya. Ya, pero... Rubén Matus, eso ya ni siquiera... Para. Mira, eso ya ni siquiera hay que ver el video. Eso es asqueroso. El comentario ya es asqueroso. No, y es de él el video. El video del que sigue la tula se los mandé. Es una historia de Instagram. Claro. No, que hubiese puesto, no olvido, hubiese puesto. Oye, el que sigue la tula no es. Eso no. Mira, con música de Yacas. Qué buena. Como 10 minutos tarde, pero bien. Pero el amor es más fuerte, está ahí. ¡Ay, al rapidito! Ah, claro. ¡Rapidito! El clásico video del botón verde High Definition. ¿Cuántos niños traumados por eso? Dice Marcos Cifuentes. ¿Te acordás de esa página? Hay un niño. ¿Te acordás de esa página que decía que te veía la fecha en que te iba a morir? Estásmuerto.com. Sí. Podríamos revisarla ahora. Para saber cuándo nos vamos a morir. Yo creo que ya nos pasamos. No, y siempre era así como vas a morir a los 27 años en un accidente de tránsito. Sí, una guay imposible. Nunca un cáncer a los 58, nunca. No, y siempre era como morirá en Groenlandia, comió por un oso. ¿Qué voy a hacer yo en Groenlandia? ¿Por qué voy a estar cerca de un oso? Donde no hay oso en Groenlandia. Mira, he ido dos veces a Tacna. entremos, ponle a entrar. Estamos. A ver. Ah, chucha, ya te tiro virus. No, estoy cachando que va a salir un banner de una mina en pelota. Sí, va a salir cualquier ¿Estás lugar. Muerto? ¿Vas en tu móvil ahora? Oye, se actualizó. Esta página ya era del colegio. ¿Vas en tu móvil? Oye. Si lees esto en tu móvil y estás manejando, vas a morir ahora. Claro. Por Dios, qué recuerdos. A ver. Tu hora. ¿O no? ¿Cuánto te queda de vida? Ya, a ver mi hora. ¡Ay, mamá! Oye, me puse como nervioso. Sí, igual. A mí me pasaba eso cuando chico, como la pielcita de gallina. ¡Oh, mi marico! Permiso. Ya. Introduce el mío, a ver. Marcelo Valverde. Ya. Introduce tu fecha de nacimiento. El 89. Ya. El 11. Alguien comentó que esto va medio lento, ¿eh? Es un homenaje a una mujer fantástica. Día 6. Espérate, bueno. Sexo masculino, ya. Ya, a ver. Vaya a morirte el 16 de octubre. Del 2067, mira, te queda. ¡Éjale! Vas a trabajar, estás cansado, no te apetece nada. Ah, la weá larga. Intenta concentrarte en el día que te espera. El suelo tiembla ligeramente. Vamos a la parte negra. Oyes el suelo rugir, lo ves agrietarse. Es algo que nunca habías visto. Fascinante durante un segundo. Hay que ser bien weón, se está rompiendo el piso. ¡Qué fascinante! Los edificios comienzan a temblar también, cristales, macetas y tejas empiezan a caer y es solo el principio. Ves como un trozo de pared se desploma sobre un coche, aplastándolo a él y a los que van dentro. Chucha. En ese momento piensas que lo mejor será correr lejos del edificio alto. Instintivamente mira hacia arriba. El edificio que tienes al lado. Lo último que ves es un enorme trozo de fachada que se desploma sobre ti, oscureciéndolo todo. O sea, la llamaré un terremoto en el 2067, conchito. Mira, y sabes que es súper probable. En Chile es muy probable. Porque no corro ni cagando. Yo, apocalipsis zombie o terremoto, yo me muero, pero
Muy rápido. Nicolás Flores dice, según estanmuerto.com, moriría cayéndome de una escalera a los 12 años. Me caí, pero sobreviví. Le gané la muerte. ¡Oh! Destino final. Qué brígido que te pase algo parecido a lo que te decía vasamorir.com. Es que me salían muchas. Es que yo va encima jugué mucho esa weá muchas veces. Ah, y siempre me salía igual distinto. ¿Te gusta retar al destino? Claro. Sí, esa weá. ¿Jugaste esa weá alguna vez a este genio que te adivinaba el personaje? Akinator. Ah, sí. Akinator. Sí, era bueno. Yo me acuerdo que cuando nació la guagua maldita, ajá, que decía era más feo lo que va a pasar como el 5 de marzo, mayo, no sé qué chucha, claro. Y tembló ese día. Sí, po. Sí, po. Sí, fue tembló. Acuático. Brígido. Sí. Acuático. Cobaltonio dice, estoy cachando que los dueños de la página son los que predicen terremotos en la red. El brasileño es amigo Salfate. Sí. Oye, vamos con otra noticia. El otro día escuchaba a Salfate y era ya... cortalado, ¿no? Era como ya para, güey. Bueno. Ya hay tantos años robando, ya basta. No, yo a mí me gustaba el Salfate chistoso, cocainómano, el cocainómano. El otro weón que dejó la coca y se puso weón. Salfate otaku. Ah, esos videos, perdón la palabra, videos culeados. O que dan rabia esos videos que te asustaban. ¿Por qué hacer daño innecesariamente? Es entretenido asustar, weón, a mí me encanta. Porque me da rabia porque ya está bien estar en un grupo de personas. A mí me gusta ese que tenéis que hacer como un laberinto. Ah, y que ibais subiendo ahí, y eran varias etapas. Muy concentrado. Eran varias etapas y seguía acercando. Conchetumada. Sí. Ya. Bueno, ya. Tenemos una hora y media nomás para hacer este programa. No, vamos con la siguiente. Ya. Hombre dice venir del futuro y muestra cómo prueba una fotografía tomada el 2118. Así es. A ver qué fondo es. No, mira, lo bacán es que ya la persona, su aspecto es raro, es como futurista. Claro. Este sujeto se llama Alexander Smith. Alex Smith, mira, el profesor. El weón viene del futuro para seguir mintiendo. Ya Alex. Cuando a nadie le cree, oye, a lo mejor era Alex Smith, se puso una peluca, una... En la máscara de Kramer. Eso. Claro, se puso una panty en la cabeza. Porque se parece a Alex Smith, pues, man. Ya, ¿y qué? ¿Y esa foto que está mostrando ahí es...? Se supone que viene del futuro. Claro, dice que este sujeto asegura ser un viajero en el tiempo. Ya. Fue contactado incluso por la CIA, que le propuso viajar al futuro como parte de un experimento secreto. Dice, visité el año 2118 como parte de una misión secreta de la CIA. Hasta donde sé, fue una de las primeras veces que el viaje en el tiempo se concretó con éxito. Fui al futuro y luego al pasado, aseguró el hombre. O sea, es de este año él. Quedó donde mismo. Está. En una parte del video dice que mostró una fotografía del 2118. Ya. Es feo, es feo. Es Voldemort. Pero se parece como a esta película de Netflix que es como un policía que es como de otra raza. Pero bueno, es como que... Él tiene un alien dentro. Sí. Pues se abrió su cara y va a salir ser verdad también. Si yo pudiera dejar en tiempo, no estaría haciendo esta weá. No llevaría este viejo culiado. Mira, no. a mi señor Jesucristo no le creímos. Lo juzgamos, lo matamos. Culiado. Y después nos dimos cuenta que estaba diciendo la verdad. Pero mira, si yo viajara al futuro, no sé, pues mandaría a Elon Musk. O mandaría, no claro, sé, a una celebridad. A un buen inteligente. Claro. Pero no un viejo culiado que nadie cacha. Bueno, ¿qué es lo que pasa como... con los que ven a avistamientos ovnis, pues? Que siempre son como weones locos. Y siempre grabados como el pico. Claro, nunca un, no sé. Una buena HD, bonita. Este viejo es increíble. Es como una mala copia del señor Mandiola. ¿Sabes que me cayó mal el weón? Yo supongo que mis historias se quedan atrás. No, ¿sabes que me cayó mal? Yo he visto, sí, capítulos, por ejemplo, del mismo Salfate, donde muestra historias de viajeros en el tiempo. Por ejemplo, muestra, no sé, ruinas del año, el pico, y hay celulares como claro, metido entre... Hay una foto muy antigua que se ve un loco como hablando por celular. Claro. Sí. Hay como un fósil de un reloj, esas cositas. Pero mira, tampoco sé si son verdad, porque Salfate no es fuente de nada. No. Y bueno, además, acá tenemos el primer chileno que también... Que no viajó en el tiempo, pero viajó al espacio. Bájole. ¿Quién es este weón? Dejó el espacio producto de la cocaína. Yo creo que este weón fue donde el dealer a buscar coca al Cerro San Cristóbal. Luis. No llegó el dealer y este weón se empezó a angustiar y empezó a ver weá. Yo creo que eso fue lo que pasó. Oye, pero es como el capítulo del Chavo con el Pero mira, mira cómo se lo llevan. El capítulo del Chavo es mucho mejor hecho. Oye, esto ya lo habíamos visto, pero sigue siendo distinto. Pero mire ese weón. Una vez al mes deberíamos ver este video. Entonces ya salió Elías Murdoch. ¿Ya? Con una foto con la polola en el avión. Y atrás está Luis. Ah, cara. Sí. Muy bueno. Nicolás Flores dice: si es un viajero del tiempo y viajara al pasado, ¿no crearía una paradoja que significaría que ya había viajado antes en el tiempo?
Mucho Rick and Morty parece. Puede ser. Puede ser. Jesús Gabriel te sugiere que para que no mueras el 2067 te vayas a vivir al campo, porque no te caiga ningún bloque de un edificio. El 2 de enero del 67 me voy al campito. No, era en octubre que te morí. Ah, pero tengo un evento en el Cachafá. Cae de miércoles, tenés que estar acá. Ya. Vamos con el siguiente título. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente noticia. Ya se está terminando el programa. Pongámosle más ritmo. Más ritmo a esta weá. India, padre sorprendió a su hijo masturbándose y le aplicó brutal castigo. Ah, sí, leí esta noticia. Esta la comentamos hace un ratito. Esto fue en la India. Espera un poquito que... Ya. El señor Mohammad Qayyum. Oye, un carnicero un de... es un nombre de allá, ¿no? No, sí, está bien. Es que me da risa que como parte de la oye, noticia. Oye, es una cultura... Claro. Ah, son huevón. Quieren abonar un pingüino en la hueá allá. Bueno, Mohammad Qayyum es un carnicero de la ciudad de Hyderabad, en la India, y sorprendió a su hijo de 18 años, mirando pornografía en el celular. Mohammad Carnicero pilló a su hijo masturbando. Ya más o menos esto te da. No he leído ninguna noticia que empiece con un carnicero de Medio Oriente y que terminen como recibió un premio Nobel. Eso no pasa. Claro. No, de acuerdo al hombre, no era primera vez que pillaba al hombre masturbándose viendo páginas porno en el celular. Por lo mismo, el pasado domingo decidió quitarle el equipo al adolescente. Pero este contraatacó, le mordió la mano. Chucha. Y luego huyó de la vivienda. Pero volvió a la casa. Cabrón, volvió a la casa pensando que la. ¿Quién no haría eso? Se le quitan el celular. ¿Sabes que le hace falta un buen charchazo? Claro. Así es. Pero parece que no era suficiente el charchazo. Porque el cabro volvió a la casa pensando que ya todo había pasado. Y se encontró con que el papito lo estaba esperando. Y le cortó una de las manos. Pensé que es mejor todavía. Le cortáis la mano y con su propia mano le pegáis charchazo. Pensé que le había cortado la corneta. No, sería mucho más útil. No, pero peor. Porque le queda otra mano. ¿Cómo va a usar? ¿Cómo va a pescar el celular con una mano y correrse la paja? No puede. No lo cagó. Lo cagó. Hay una forma. Jaque mate. ¿Cuál es? Con los muslos. Sí. Que es con lo mismo que pajearse caminando. Daniel Pena para atrás y mover los muslos. Duele un poco así. Arroba Teniente Dad dice: no entiendo de qué están hablando. ¿A dónde estás? Mira, es chistoso porque no camina. Porque no camina, pues, bueno. Es miteniano, dice: de castigo le metió unos huevos en el poto. Y se ganó un Oscar, pues. Ya, oye, hablando de Oscar, encontré aquí la... Oscarito. No, encontré el perfil de la Dani, como le digo. Mira, Dani, 28 años. Yo pensé que era mayor. Tiene 28 años. 28 años, ya. Dice, acerca de Dani. 27 años, de Ñuñoa, simpática, volada, amante de la weed, chelera. Me gusta todo lo relacionado al arte. Amante del helado de menta. Soy una chica trans. Busco niños abiertos a experiencias divertidas. Yo le tiré su corazón. Oye, pero ahí me cambió el... Y no me lo devolvió. Qué buena música. Pucha. Oye, no me lo devolvió. ¿Cómo te hace sentir eso? Homosexual. Me hace sentir un demasiado poco... Hétero. Demasiado hétero. Claro. Sí. Ah, bueno, eso iba a decir yo hace un rato, que es cuático en el tema del género ahora. Ya uno... No basta con decir que uno es heterosexual. Uno es heterosexual cisgénero. ¿Cómo? Que es la gente que está en el cuerpo del sexo del que uno se siente. O sea, yo soy un cisgénero. Está transgénero. O sea, no es transgénero y yo. No, es transgénero. O sea, yo también soy algo. No vengo por defecto así. No, ¿sabes? Eres puro. Claro, no es como, oye, están los hombres y la mujer y los transexuales. Ahora, el hombre puede ser transexual, el hombre cisgénero.
No, si siento que nos estamos metiendo en una weá tan compleja. Mira, cuando pensé que no va a terminar bien. Cuando pensé que tenía todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Oh, mira qué poeta. No, esto que te veo fue una reacción. La primera reacción. ¿Cuál era la reflexión? Sí, fue que fue superior. Y ahora viene la. Súper bien, pues, weón. Obvio, lógico, me parece muy acertada la nueva definición. Claro. Claro, entonces, tú te. Sí, género es que coincide mi mente, digamos, con mi cuerpo. Exactamente. Claro. Entre comillas, porque. Claro, esto... Igual tenemos un poco de pechuga. Un poco harto, te diría yo. Claro. Mira, ya. Qué raro. Mira, la viste, wea. Todos los días aprendemos. Ese es el datito que les traía hoy. Está bien, ¿eh? Ya, vamos. Siguiente noticia. Dame. Muy relacionado con lo que estábamos hablando del Oscar de Daniela Vega. Henry Boyce apareció diciendo que la única mujer fantástica era la Virgen María. Mira, Henry, siempre tan acertado. Tenemos. Y sacó fotito de la Virgen. Qué gana de que Henry hoy se lo culee un weón tan rico. Pero que se lo culee así ya. Mira, que le guste. Que... Sí, claro. Claro. Pero que se lo culee. Primero se va a sentir mal consigo mismo y toda la weón. Claro, pero que sea una weón tan, una cacha tan rica. Puta, con besito en el cuello, con claro. Toda la weón. No, pero primero se va a sentir mal, se va a ir al baño, se va a mojar la cara. Mal, decir, claro. Y realmente va a reflexionar. ¿Y se va a parar, va a volver y decir, métemelo, maricón. Sigue metiéndomelo, maricón. Los amigos, perdón, que hicieron el servicio militar, me decían que allá se los culiaban, ¿no? Que allá les decían, ¿usted es macho aprobado? Sí. ¿Cómo es macho aprobado? ¿Qué es, amigo? ¿Y usted sabe lo que es macho aprobado? Le pregunté. A ver, ¿cómo es? No. Que tiene que haber estado con un hombre y ahí haber decidido que le gustaba la mujer. Bueno, supuestamente está ese mito que en México el macho se ve así. Porque claro, dice de que la weá debe ser tan rica porque nadie vuelve de esa weá. Claro. Te lo metieron por el hoyo y la mayoría. Dice, no, me curé dos weones, o sea, es que no me gusta, weón. Claro, no pasa. Claro. Pero o sea, es que de repente uno, después de las comidas, pero no siempre. Hoy día estaba viendo a este weón que hace películas súper malas, pero que es bueno en el stand-up. Este negro, ¿cómo se llama? Marlon Wayans. Claro. Bueno, tenía una parte así que era muy chistosa, de que le gustaba que la polola le chupara la zona entre los cocos y el hoyo. Ya. Yeah. Y era súper incómodo porque él se sentía muy gay, pues entonces le decía, chupame, ya ahora chupame el pico para hacerme hetero de nuevo. Oye, bueno, cuando tuvo Javier Derín aquí hablamos del trombón. Ah, del trombón oxidado. No, no estaba oxidado. Que pues la caca. José Sánchez dice en Twitter. A ver, es que no podemos pasar así como. No, no la podemos dejar. Vamos a decir, no, que por la caca. Ah, y José Sánchez dice. Por la caca se llama el trombón oxidado. Tema de la caquita. Por eso oxidado. Mira, José Sánchez dice que la mujer fantástica con Coco fue la película más importante del Oscar. Sí. Ambas películas premiadas. Ambas películas muy premiadas. Buen chistrete. Un meme, lo robó. Bloqueado. Henry Wea dice. Pero al que se le haya ocurrido primero, súper homofóbico y todo. Claro. Pero muy bueno. Jueguito de palabras. Mira, primero te voy a decir lo que Luis Ciudadano piensa. Horrible jugar con la figura de claro. Luis Porogre. Ahora, por otro lado, es un buen juego para. Claro. Henry Wea es Checho Irane 2, dice Apomain. Estamos 100 en trending topic. Henry Boyle, la verdadera mujer fantástica es mujer y fue la madre de Cristo. Una vez más, los Oscars se dedican a hacer política en vez de cine. No más imposición de la ideología de género. Manito para abajo en Latinoamérica. Daniela Vega, una mujer fantástica, ideología de género. Buen lunes. Termina con buen lunes. Lo bueno es que con un mensaje positivo. Mensaje positivo. Tirando mierda con ventilador, pero buen lunes para todo. No, igual, como, claro. Como no es suficientemente violento, sutil, le tira la manito para abajo para que claro. Sepa. ¿Ah? Ideología de género, mal. Bu para ti. Mal, bu. Bu para ti, ideología de género. Henry Boyce. ¿Qué onda Henry Boyce? Tiene como nombre de una boy band. Como, sí. No, pero que todos que van a estar vestidos así con esos suspensores. Pero Henry Boyce es como un poco el Jaime Guzmán era un poco así, pues, bueno, medio fin. Medio finoli. ¿Cómo decirlo? Mira, es una jugada difícil porque claro. Quiero atacar a Jaime Guzmán, por lo que claro. La comunidad gay va a estar muy feliz. Claro. Pero también me quiero reír un poquitito de su figura. Es una paradoja. Era medio Finisterra. Era como que vaso, pero con respeto. Claro. No, con respeto a usted, no para él. Claro. Maricón. Usted, bien.
ustedes homosexuales y vos. No, Polihueco. Tenía toda la pinta de ser un hueón gay. No, si era muy gay. Era muy gay. Era muy gay. Pero está bien. ¿Sabes qué? No hay que juzgarlo por eso. Por su obra en la Constitución chilena. Otra cosa. Sí. Ahí se mariconeó bien. Pero esa es la diferencia entre un gay y un maricón. Claro, exactamente. Exactamente. Henry abrochando a todos los trending topics. Sí, pues está aprovechó de tirar toda una mujer fantástica, ideología de género. El sentido del humor, pues. Y hubiese calzado súper bien. Medio fino, cuidado con comedia, dice Esteban. No, sí, estamos atentos. Medio fino. Pero la mira. El tweet con más repercusión de la tendencia es el sentido del humor fue. Bueno, no entiendo tampoco. No, mira, te iba a decir, que era lo importante. El otro día estaba en la ducha reflexionando esto. ¿Ya? De que la figura del hombre afeminado. ¿Ya? Porque todos entendemos más o menos de lo que uno se refiere cuando dice, no, este es un gon afeminado. Claro. De hecho, era típico que en los colegios, cuando te enseñaban historia, te hablaban de Casimiro Marcó del Pont, que era este gobernador español que puso la corona en la época de la Reconquista, ¿cierto? En el que entre la Patria Vieja y la Patria Nueva hubo un periodo en que los españoles volvieron. Don Baradit. Y pusieron ahí a un hueón de España. Digo. Don Baradón. Y este hueón, en los libros de historia, yo me acuerdo que decía, Casimiro Marcó del Pont, tocó el título, y era muy afeminado. Decía. Ah, como una característica. Como una característica. Como chelera buena para la WIT. Como chelera buena, claro, muy afeminado. Porque, claro, todo hace una alusión de lo femenino que él era. De, claro. Era como súper... A ti te mata, a ti no. Claro. Que era de rasgo. Era parte como, de la descripción. No claro, como uno ve, como no sé, las pinturas de Luis XVI, que también es como... Claro. Es así. Como un gay. Bueno, de hecho, Seinfeld tiene un chiste de que la gente que anda en Tinder rechazando, ajá, que parecen como reyes franceses gays. Claro. Como, claro. Como así todo el rato. Bueno. ¿Qué pasa con esa weá, po? ¿Cómo ahora tú te expresas? ¿Cómo tú le dices a un hombre que tiene rasgos femeninos? Claro. Entendiéndose por femeninos como la delicadeza al hablar, ¿cachai? Yo sé que suena súper homofóbico. Yo me doy cuenta. No, sí. Mira, no sé si es homofóbico, pero está ahí pegado como en la concepción de que justamente hay rasgos femeninos y masculinos. Claro, lo que pasa es que estoy tratando. Exactamente. De, estoy tratando desde de la heteronorma. Sí, exacto. Po, sí, po. ¿Tú crees que es femenino que alguien sea? Por ejemplo, a mí me pasaba harto. A mí me pasaba harto. Pero es que exactamente en eso estoy hablando. Pero déjame hablar. Espérate, porque aún no termino la idea. Es exactamente lo que dijiste. Porque yo estoy hablando desde la heteronorma, desde a mí, cómo claro. Se me educó. Como estos rasgos tenían claro. Una característica femenina, supuestamente. Claro. Cuando a mí me decían, oye, que si me marcó el pone era un buen afeminado, todos entendíamos a qué se refería el profesor. Claro. ¿Cómo se expresa eso ahora? ¿Cómo delicado. Delicado. Era un buen delicado. Claro. Porque después estaba la hora que era peor, que era amanerado. Amanerado también, pues, ¿cachai? Era un poco claro. Más violento. Sí. Porque afeminado era como femenino. Amanerado era como maricueca. Claro, porque tú entendís que lo femenino es lo delicado. Pero también alguien puede decir. También mucha. Que también se le criticaba mucho a algunas mujeres. Porque tú no sé, pues la película esta. Típica película de Disney. Esta de Brave, se llama la mina que jugaba al arco. Que la weán de que ella era poco femenina. Claro. ¿Cierto? Porque siempre el femenino se asociaba a la delicadeza, a la princesita Disney. Y estaba la marimacha. Claro. Estaba la marimacha. Claro. ¿Qué pasa Juana Tres Coco. ¿Qué pasa con todo ese vocabulario? Ahora ya expiró. Es la idea esa, que expire. Pero sigue manteniéndose la... ¿Estás a punto que te empiece a sangrar la nariz? No. Sí, un poquito. Que tengo una claro, el vocabulario, claro, hay que irlo madurando, pero esto sigue existiendo, pues, ¿cachai? Claro. Yo tenía un compañero en Canal 13 que no era gay, claro, pero sí era muy delicado, por decirlo así, ¿cachai? Ajá. Pero ahora suena horrible diciéndolo. ¿Cómo se le dice a este weón? No le digas nada, pues. Pero ¿cómo describes esta característica? ¿O ya no la describes? No, se describe. No se describe. Delicado. Se asume. No sé. No, y tampoco es delicado. Porque es que no, porque... ¿Por qué tenés que andar hablando weá? No, sí sé. Es que sabés que si vos querés mariconear weá, y lo estoy defendiendo. Claro. No, de verdad. De verdad, a mí me pasaba harto. Yo estoy muy contento de que se vaya acabando la heteronorma. A mí me pasaba harto en la U y cosas así. Tú eres que, bien amanerado. Yo soy. Que me decían que era. Siempre me preguntaban. A mí también, weá, porque por ejemplo yo no jugaba a la pelota. Claro. Yeah. Yo no jugaba a la pelota, entonces a mí me weán, ¿qué sí. Sí, pues yo a mí me pasaba que era muy amanerado. Pero si o sea, no amanerado, pero muy piola, así muy. Sería asmático, maricón. ¿Cómo se llama esta weá?
Es que a eso voy. Sí, po. Esta weá era muy... ya, pongámosle un nombre a esta weá. ¿Vos querés redefinir el lenguaje en un programa? No, sí. Es que me botáis las palabras que usé de 30 años. Dame otras, po, weá. No me lo quitéis todo. Dame la pega hecha, po, weá. Bueno, ¿ah? Mira. Es que algunos de esos términos son muy buenos, dice Pablo Verdugo. Sí, es difícil sacarse como esa carga que tenéis de lenguaje que sí. Venía aprendiendo desde siempre. Porque claro. Pero es bueno que se avance a tener... Es súper bueno, si yo no digo... Es como la discusión que teníamos el otro día, ¿te acuerdas? La recuerdo. No quiero recordarla, pero la recuerdo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la figura de... La verdad que vienen aguas profundas. No. Las aguas terribles, no son profundas. No. Ya, Luchito... El otro día estaba complicado porque él decía que antiguamente a las mujeres que tenían un comportamiento promiscuo y tendencia a la reproducción irresponsable. Pero ¿cachai cómo te hay en la media, güey? Pero estoy haciendo propósito. Pero dilo decía, con las palabras. Como en ese tiempo le decía maraca culiar. Yo pregunté, está palabras cuando, eso cuando ya te hacía daño. Pero era yo preguntaba, maraca, nada maraqueando. Yo digo, ¿existe aún la figura de la maraca? No debiese. Pero existe, porque tú y yo, incluso entre las mismas niñas, ahí está, bueno, eso es maraca, la cuestión. Ya. Esa figura existe. Entonces, si una niña de ciertas características, en comportamiento, en vestuario, no tengo idea. ¿Existe aún o ya no existe la figura de la maraca, entre comillas? Y si existe, ¿cómo se dice? O sea, yo creo que sigue existiendo. ¿Cachai? Para quienes siguen atribuyéndole, claro. Una negatividad claro. A eso. Y para los otros no existen. Pero es que yo creo que sí existe, solo que no tiene carga negativa. Claro. Pero sigue existiendo. ¿Cómo no va a existir? Existe, pero ya no tiene esa condona, esa hueá peyorativa. Claro. ¿Cachai? Ese juicio social. Ese juicio, claro. Claro. Porque, claro. Por ejemplo, antes estaba... Tú me decías que no es lo mismo, pero a modo de ejemplo. Existía el gay. Claro. Y ahora el gay es una palabra con la que todos podemos referirnos a la persona homosexual. Claro. Sí. Y tú entendías que... Maricón ya no se podía usar. Claro. Pero puta la weá. No podía decirle maricón porque estaba claramente ofensivo. Igual claro. Con flete, igual con todo. Entonces existe esta palabra gay. Claro. ¿Qué pasa con la maraca? Ya lo sé. ¿Sabéis que nos metimos en una weá? En un bosque horrible. ¿Sabéis que? Mira, somos trending topic en este momento. Yo te gente decía... está llegando. Gente está llegando por primera vez al programa. Y escuchando esta weá. Yo por eso estoy calladito. Húndanse en la mierda. Yo sé que es un tema complicado. Húndanse en la mierda. Yo sé que es un tema complicado. Y yo voy a poner el pecho en la mano. Sí. Yo solo quiero decir. Yo quiero aprender. Ahí yo te decía una cosa ese día y aquí alguien me lo confirma. Ahora se le dice pelás. Pelá. Porque es algo mucho más voluntario. Ameno. Como, oye, yo me pelo, yo no me pelo, me gusta pelarme. Oye, está súper pelada, sí, soy súper pelada. Y no, todo no, entender, soy pelada. Perfecto. Porque todo se le quita lo negativo. Se le quita lo negativo. Pelarse nomás. Claro, mira, Hombre Paloma dice, el problema no es cómo se le diga, sino de quién es el emisor. Se entiende la idea dependiendo de quién venga. Uno cacha que decir delicado tiene una carga negativa si viene de un sabido homófobo, independiente de qué tanto sea. Claro, tiene que ver más con quién lo dice. Claro. Porque también con la expresión cola, ¿cachai? Claro. De repente hay guanes que dicen, oye, esto es colita, guan. Y tú, ¿cachai? Claro. El tiro que hay una carga. Coliguac. Y hay otro guan que dice, oye, tengo un amigo cola. Y tú dices, ah, claro. Está bien. Claro, o de repente entre los mismos gays se tratan sí, de pero los es amigos que, cola. Es que siempre, claro. Siempre en el mismo grupo, digamos, claro, como los negros permitido. Que se dicen niga. Los negros que se dicen niga, las amigas que se tratan de maraca o que se dicen de hueona claro. O los gays que se tratan de cola. Como claro. Que entre ellos está bien. Pero claro, ¿qué pasa con uno que es ajeno y no quiere meter la pata, po, weón? No digáis ni una weá. ¿Y sabéis qué? ¿Para qué andáis juntando con esos colas? ¡Ah! Porque previo quiero todo... salir de este público, facho. Previo ¿por a todo qué esto. Me meten en esta weá. Hazte cargo, weón. Sáquenme de aquí. Pulpo, tírate una canción, por favor. Sí, señores, vamos a hacer una reunión express. Puta la weá, pero sí, a esto ver. Es rock and roll. No, va a cansar la chucha, weón. Acá, virus. Aquí desde la carretera de la comedia, weón, a 200 por hora, cagado de la risa. Pero cagado de la risa. Creo que están mejor que los que van al mediodía. ¿Para qué va a decir un nombre? Te descacho. Saludos, cabros. Primera vez que veo el programa en vivo y creo que el programa más facho que he escuchado en la puta vida. Los cabros empiezan a sacar crédito hipotecario para meter el chancho. Saludos.
¿Con qué cara, weón, le ponen gente que escucha el sentido del humor al grupo culiado si debería llamarse claramente los fachos que escuchan el sentido del humor, weón? Los quiero mucho. Buenas, fachitos. Puta, qué bueno escuchar este programa, weón. Hoy día escuché el amor el más fuerte y ya me estaba mariconando, weón. Por fin, gente de verdad, no la radio. Gente que realmente mira el fascismo como una forma de vida. Saludos a todos, weón. ¡No! 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 No están esto, entendiendo nada, weón. No somos un ejemplo para nadie. ¿Sabes qué? ¡Fuera la música! ¡Mira! ¡Por fin, seco! ¡Fuera la música, weón! Vamos a aclarar un par de weaditas acá. Ya. Yeah. Chancho, vos andate acá. Yeah. El Chancho es un personaje que obviamente nosotros decimos un millón de weas porque son chistosas. Claro. Son ofensivas muchas veces, pero son chistosas. Así es. Aquí yo estaba simplemente... Porque yo no nací progre, amigo. Lo sabemos. Nadie nace progre. Nadie. Uno va aprendiendo, uno va cachando. Entonces, mi pregunta simplemente se radica a que hay ciertas palabras que ya están en desuso. Así es. ¿Qué palabra uso ahora? ¿Pero es necesario usar una palabra? No sé, po. ¿Por qué tenéis que ponerle etiquetas a todo? Sí, porque la persona es para ordenar su cerebro. Es para ordenar el cerebro, claro. Porque hablábamos, por ejemplo, alguien decía, una persona, un guano que se acuesta con muchas minas, o una mina que se acuesta con mucho, una persona promiscua. Hay una palabra en el diccionario para eso. Claro. Ah, me parece, po. Está bien. Pero. Oye, pensé que este bloque íbamos a salir de esta mierda. Ya, filo. Oye, filo. ¿Saben qué? Váyanse a la chucha. Hectorinho Web dice: bueno, ¿qué mejor salida de la homofobia que poner Led Zeppelin con Robert Plant gimiendo? Sí. Por ejemplo, eso yo le decía a Navarón que Robert Plant era súper afeminado. Uh-huh. Pero. Afeminado en la ¿qué vieja. ¿Qué parte de salir de la homofobia no entendiste? Pero, huevón. Diría la cuarta, ¿sabes? ¿Sí? Pero el loco. ¿Sabes cómo culiaba? Es que a eso voy, a eso voy. Ese weón tenía una característica muy notoria. ¿Cómo la manifiestas? Claro. ¿Cómo la dices? Esta persona es afeminada. No, weón, eso. Weón, entonces, ¿cómo se le llama a una persona que actúa de esa característica? Mira, a pesar de que nosotros seamos los que nos quememos a los bonzos acá, yo creo que es súper bueno exponer esta transición que existe como social de cambiar el vocabulario, cambiar los comportamientos, sí, cambiar weón, un montón ojo, de cosas. Yo no estoy en contra, yo no digo que, weón, si las maracas tienen que decirse maracas. No. Estoy de acuerdo que obviamente que la weá debe evolucionar. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué pasa cuando uno... Tú no estás diciendo, oye, querer... póngale el nombre que quiera, pero la buena es maraca igual. No, pues no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que... ¿Cómo yo, por ejemplo, me refiero a una persona que tiene rasgo amanerado, sin decir amanerado, para que no sea homofóbico ni nada? Entonces tú me dices, no, no se dice. Entonces me acuerdo un capítulo de Doctor House, en que este doctor negro, ajá, ¿cierto? Le pregunta a un amigo como, oye, si tú me hacía una cita con una amiga tuya, ajá, ¿cómo me presentáis? Oh. ¿Como el neurólogo? ¿Como el amigo? ¿O como el negro que trabaja conmigo? Claro. ¿Cachai? Es una característica que ya no se debe decir, lo omites, uh-huh, como la Daniela Vega, pues, ¿cachai? Claro. Que ella puso transexual, pues lo puso al final. ¿Por qué? Porque si lo ponía al principio era peor. La define, ¿cachai? Si la pone al final, es advertencia. Claro. Si la pone al medio, es una característica más que la... Es que si la pone al principio, va a teñir todo lo que... Claro, por eso la define inmediatamente. Claro. Quizás alguien podría decirme, es que yo no pongo que soy hombre en la web. Claro. Tú sabes, no, pero es que acá sí es necesario decirlo. ¿Por qué? No, es porque más encima aparece ahí, pues, hombre, mujer, entonces le agrega, mira, si te cuento, yo era... Claro. Soy mujer, pero también fue hombre en un momento. Es un tema complicado. Es un tema y estamos trabajando para que la sociedad cada vez deje esto. Estamos todos remando para allá. Claro. Estamos todos en la misma. Se nota. Oye. Mira, hablando estamos todos remando para allá. Ahora que seamos un poco más pesados nosotros, que hagamos un poco más de peso en el bote. Que hagamos un poco más de peso en el bote y otro tema, ¿no? Siguiendo con el temite, ¿no? Siguiendo con el tema de Daniela Vega, ganó un Oscar. ¿Sabían que ganó un Oscar? Ganó un Oscar. ¿Qué era lo importante de todo esto? Claro. ¿Vamos con un audio antes? Lejos, lejos, la mejor forma de pasar la oncecita. Mira, esa saludos, es la gente, cabrón, que atraen. Katy de Valdivia, te amo. Tomando la once de septiembre. Esa es la gente que nos llega. Mira, Cintia manda un WhatsApp, dice... Persona con rasgos ambiguos, por la chucha, amigo. Esa es la forma de... Sí, ¿con mira, rasgo ambiguo? Y si no es ambiguo, se ha afeminado. Es que rasgo ambiguo abre otras puertas, po. Claro. ¿Cómo rasgo ambiguo? ¿Qué? ¿Andrógeno? ¿Cómo rasgo ambiguo? ¿Cómo ambiguo? Es la hueá de los ambigüedad. Pero imagínate, yo te digo, no. Oye, weón, tenés que conocer al Mario, weón. Usted pesca una bestia, usted le mira de abajo, si tiene coquito. Es mayo.
Si no tiene coquito, es hembra. No hay ambigüedad. ¿Qué, qué tienen los cocos ambiguos? ¿Qué es la weá? Porque yo tengo una amiga. ¿Me estáis diciendo que los cocos parecen choros? Tenía una, tenía una compañera en la universidad que me dijo: oye, viene una amiga a verme del colegio. Yeah. Y me dijo. Me dijo eso nomás, po. No me dijo nada más. Me dijo: no la weí. No la weí, sí. Y no me dijo por qué, po. Yeah. Y llegó la niña. Y la niña tenía un tic nervioso. Oh. Pero era palpico. Yeah. Era palpico, que no era, no era ignorable. Claro. ¿Cachai? Entonces yo, claro, obviamente no la weé porque nada que ver. Pero, ¿por qué no me dijo? Claro, ¿sabes qué le pasa a esto? Hace tal cosa. De hecho, la Sarah Silverman tiene en su stand-up una weá en que la hermana, su hermana es como monja. ¿Ya? O musulmana, no sé qué, weá. Y le dijo: oye, mañana va a venir Clarita. Clarita era una también misionera que trabajó en África. Ajá. Muy dulce, muy simpática, muy chistosa, no es para nada grave. ¡Ah, la raja! Y va a venir mañana a dormir al departamento para que le abra la puerta y todo. Entonces la Sara Silva el otro día toca en el timbre a las 8 de la mañana, va, abre. Sarita, ¿cómo estás? Y le da la mano. Y Sarita, en vez de mano, tenía ganchos. Oh. Tenía dos ganchos. Entonces hay weá de que es la primera weá que me decís. Claro. O me da alguna advertencia, alguna weá, o no. Claro. Para allá voy, amigo. Para allá apunta la weá. De que hay weas que no pueden ser ignoradas. Bueno, de hecho, a mí me pasó hace como un año que. Íbamos a hacer una cuestión en la casa con un amigo. Iba a ir una amiga y me dice: oye, ¿puedo ir con un amigo? Y le dije: sí, obvio. Y me dice: ah, lo que pasa es que me hago colihueco. O sea, no dice, me dice colipato. Colipato. Y yo le digo: pero ya no. No era importante. No, no da lo mismo, porque estoy como. ¿Por qué? Me decía: es como tu amigo, no tiene por qué. Sí, y eso tiene que ver con el miedo todavía. A que haya un gay en un contexto que no es gay, ¿cachai? Claro. Como que, como decías tú, es como, hasta hace algunos años atrás, todavía ser gay era como tener gancho en las manos, ¿cachai? Sí, porque era una hueá rara. Claro, ahora claro. Ya no debía ser. No, no lo es, ¿cachai? Claro. De hecho, yo, si tú me presentás a alguien. Gay con gancho en las manos, anda hueá al otro lado. Anda hueá al otro lado. Claro, si tú me presentás a alguien y no me decís si es gay o otro, da lo mismo. Claro, no es una característica claro. Que yo espere que tú me menciones, ¿cachai? Pero me pasa que ahora, pero en unos años más, después los ganchos en las manos, sí va a ser una. Oye, hueón, qué pa'orta. Y son extremidades. Happen, claro. En tu descripción de Happen, ¿dónde ponís los ganchos en las manos? Claro, al principio, entre, el medio, entre el final. Medio, entre medio. ¿Sos trans con gancho en las manos? Claro. Y chelera. Claro. Y soldador al arco, como usa alguien. Cristian 3C3C dice: te voy a presentar un amigo mío, es buena onda, con rasgo ambiguo. ¡Ah, es medio hueco! Con rasgo ambiguo es como entre facho y mapuche. Claro. Bueno, a ver, también existe el sexo fluido. ¿Qué es eso? Estudia más, amigo. Me estoy educando. Desayunándome con el sexo fluido. Escuché hablar de fluido en el sexo. Claro. Pero... ¿hombre o mujer? No, de sexo fluido. Ah, va ahí, va y viene. ¿Quién sabe? Que era lo que antiguamente se conoce como un bisexual. Puede ser. No, si es la tarea para la casa que te deja. El viernes tenés que traerlo aprendido. Viene, y ahora sí. En el Icarito de esta semana sale. Nosotros pensábamos terminar a las 9:30. Ni cagando. Ni cagando. Vamos con la sección que tenemos preparada. Claro. A propósito del Oscar que ganó Una Mujer Fantástica, estuvimos revisando algunos momentos clave del cine chileno, pero claro. En el tono del sentido del humor. Claro. ¿Cuál es el tono del sentido del humor? Mucho fascismo. Mucho fascismo. Y ahora, homosexuales. Lo que todos esperaban ver. Homosexuales, ¡saludos! Check, 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 taran, 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 check, check, check. Check to cure. Check to cure. Referencia a los Sims. Qué bonito. Y ahora sí. Ya, tenemos algunos momentitos del cine chileno que queremos revisar. No sé qué está viendo. Los Simpsons también eran bien homofóbicos. Sí, po. Pero era cheto. Sí. Sí. Tenemos algunos momentos clave que le pedimos ayuda a la gente que nos sigue en el fanpage del sentido del humor en Facebook. Así para es. Que nos busquen ahí. Y nos propusieron algunas cositas, nosotros ya también habíamos buscado. Felipe, ¿podemos ver un favor? El cuando suban este video a YouTube, ¿puede programa a partir de aquí? ¿Puede subir el momento, no? Claro. Ya, entonces hagamos la intro bien. Ya. 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 3, 2, 1, grabando. Señoras y señores, así comienza. Aquí está con nosotros Coronel Valverde. ¡Ayer me culé usted! No, de nuevo. No empecemos de nuevo. Pero no, silencio, se me equivoqué, se me salió. A la gente que está sumándose, el programa está recién empezando. Ya, atención. 1, 2, 3. Señor Don Comedia. Muchas gracias. Y también saludamos
vamos al señor Don Datón. Héctor Romero. Don Datón. Don Datón. Baila maricón. Puta la weá. Empezamos un poquito más tarde. Estuvimos conversando. Sí. ¿No? Se me salió. ¿Qué pasó? No, ¿qué te pasó? Lo del baila maricón se me salió. No, pero se entiende que es una persona traicionera. Ah, ya verdad. Claro. Creo que nunca quería bailar el maricón. Sí. Bailar cuando querís nomás, soy maricón. Hoy día solo vamos a hablar de las películas que sí. Quiero marcar. Películas chilenas. Arriba el progresismo. ¿Qué más? Puta la weá. Fletos. Ya, vale. Le voy a dar la última oportunidad. Ya, vamos. Ahora sí, ahora de verdad. Ya, vamos. Ven, anciano. Señoras y señores, aquí comienza un nuevo capítulo de tu programa favorito, El Sentido del Humor, junto a Don Dato. Hola. ¡Oh! Oye, soy ¿qué rango más ambiguo? ¿Me están juzgando? No, amigo, todo bien, compadre. ¿Sabes qué? Sáquense la heteronorma encima, bueno. Sáquense la heteronorma. ¿Que sabes qué? Pasó lo mismo que cuando ya el Luis siempre dice en comentarios facho y tú de repente decís algo y suena muy grotesco. Ahora pasa lo mismo. Que el Luis diciendo que. Hola. Oh, Dios mío. Otra vez. No. ¿Sabes qué? No soy esta wea. Sabes que era la última y te la comiste. No. Sabes que vamos los viernes nomás. Hoy día esta wea se elimina. Diego Godoy dice: ustedes están enfermos y no es de fiebre, gordito. Más referencia a los Simpsons. El viernes. Vamos a estar los viernes porque siempre es viernes en mi corazón. Oye, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, viernes. Siempre es viernes en el sentido del humor. Siempre vamos a hablar de hecho, los viernes podríamos ser super progre. Y los miércoles claro, pacho, más pacho que Pinochet, weón. Y tenemos como que fueran dos programas, tenemos el doble público. Y abarcamos todo el espectro. Y hacemos show de stand-up, pero con show de un helicóptero tirando hueones al mar. Eso es lo que se viene. No, y hacemos dos shows de stand-up, uno en Cachafá y uno en la Casa Piedra. En la Divina Esquina. Oye, ¿cómo está Alex Ambante? Ya. Oye, vamos a revisar lo mejor del cine chileno. Por ya, favor. Está bien. Me quería ir a las 9:30. Dale nomás con la sección, nomás. Dale con la sección. Estamos. Padre. Oye, la idea es revisar momentos sección chistosos que dale, nos recomendaron algunos de. ¿Qué pasó? Ven, anciano. ¿Qué pasó? Que me quiero despedir. ¿Qué pasó? Luz. ¿Qué pasó? Estoy muy incómodo el programa de hoy. ¿Qué pasó? A ver, esta weá, yo creo que hasta aquí que volantea para colar. No sé. ¿Qué pasó? Estamos haciendo una caricatura asquerosa. Sí, de qué. Como que en un momento nos perdimos. Yo estaba justificando la weá, pero ahora nos fuimos a la chucha. Porque no, caímos ya en el. En lo grotesco. No, ya ni siquiera estamos siendo divertidos. No, estamos, pero. Estamos siendo unos hueones fachos, ¿no? ¿Por qué no puedo sacar la bolera? No, por la caricatura, la música. Oye, ¿cómo puedes vivir contigo mismo? Eso es lo que yo te pregunto. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? No es fácil ser Luis así. Mire. Eso es lo que yo te pregunto. No sé. Conchero, el móvil, la denuncia del móvil. Te la estoy dedicando. Te la estoy dedicando. El otro día me retuiteó Rolando Jiménez. Y estaba tan contento. Y ahora, primera y última. Y ahora me va a funar. Te va a reputar. Ya, ahora sí. Ya. Vamos con la sección. Vamos con la primera escena. Cine. Cine. Al cine. Con el sentido del humor. Con el sentido. No hay abuelo. No. No hay abuelo. Con herpes. Primera escena que tenemos de. Herpes el flojo. Herpes el flojo. ¿Cómo se llama? Hermes. El facho. Este es herpes. Herpes. La nueva habla como actriz porno. Eso es porque todas las pornos que he visto han sido habladas en España. Idiotas. Oh, Cristina, sí.
Oh, mueve ese coño rey allá abajo. Pensé que yo quería tirar esta sección para reivindicarnos. Voy a ahogar los celestinos con mi leche, Oshi. Aguanto papitas. ¿Qué te cuenta, chicos? ¿Qué te importa, papá Julián? ¿Crees que te vengo a dar explicaciones porque tenés plata? No. Ah, mira qué rápido te la quitaron. Oye, el personaje de Condoro es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Eso es bueno. Pero me da risa porque es... Como persona de un asco. Sí, sí, pero es muy chistoso. Como persona de un asco, ¿el Bertrand es todo? No, 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 no. Te digo que el personaje, como de Condoro. Ah, Condoro. Es puta de lo peor. Sí, es como vos. Claro. Es como desagradable, es chistoso. Pero es chistoso. Con Don Condorón. Oye, ahora sí somos número 5 en Trending Topic en Chile. No sé. ¿Sabés qué? Por así la funa. Entramos en la quinteta. Yo estoy seguro que no es por nada bueno. No es por nada bueno. No, por nada bueno. Solo comentario. Coronel no. Fluidez, Don Ambiguo. Y me falta un nombre. Puta. ¿Qué le costaba pensar en los tres nombres y después escribir el Twitter? Escribir. Porque es ansiedad de terminarlo rápido. Oye, siguiente escena. Vamos. Es del chapotero sentimental. Esa era Promedio Rojo. Rojo, película de Nicolás López. A mí me encantaba Promedio Rojo, man. Una de las primeras películas que tuve en DVD. Yo amaba Promedio Rojo. Mucho. Se lo recomendaba mucho a todo el mundo. ¿Esta qué es? El chacotero sentimental. Ya, acudí. ¿Tenéis mina o no? ¿Cómo se llama? Claudia. ¿Estás coloreando? Haciendo de Lolo, Daniel. ¿Es de tu uso? ¿Qué pasa? Estás enamorado, te caché. No, es una vecina. No diga. ¿Sí? A ver. Está casada. Oh. Oh. ¿Y la música? Sí, claro. Todo bien. ¿Y si te pillan, tonto huevón? No más pillar. Lo único que faltaba es que me traigáis problemas de Santiago para acá. Mira, bueno, te cago, huevón. Si te pillan, te cago. Te cago. Se acabó la policía, se acabó el instituto. Te volví inmediatamente aquí para trabajar conmigo en la camisería. ¿Oíste, tonto huevón? ¿Qué pasa? No, es que me quemé con esta cuestión de... Bueno, no, pero dale, sigue, por favor. Sí. La maletera entonces, güey. Es que viene lo mejor. ¿Y qué te alegra? Apuesto que es súper caliente. Las mujeres casadas son las más calientes. Le gusta por el chiquitín. El viejo facho. Eso era. Este creo que es Genaro de los 80. Sí, sí. Deberíamos traerlo invitado. Deberíamos conseguirlo. ¡Ándate, weón! Si no, vaya a terminar haciendo el mismo personal. Le gusta por el chiquitín. Ah, Robert, ¿cuándo se llama Rolando Faría? No, Rolando Jiménez, ¿cómo se llama? Roberto Faría. Grande, Roberto Faría. Y tenemos una trasecita también del Chacotero. Mira, recordando la gran Miriam Palacio. Que falleció. Tipo. Lo que pasa es que mi papá se pone así cuando se enoja. Y está súper enojado porque el Juan se está comiendo a Claudia, la esposa de este. O sea, le está poniendo los cuernos a su propio primo. Qué casualidad, ¿eh? Ya. Falta algo, viejo. Puta, la familia linda. Qué lindo. Mira, ¿cómo así de cómo se agarra la prima, weón? Da risa nomás. Da risa, ¿no? ¿Sabes qué? Estamos en el campo culiado de una prima nomás. Pero no era su prima, po. No, era su prima política. Era la cuñada. Era claro. Mejor está, está todo bien ahí. Mejor te digo si el cabro chico no te sale, weón. Mira, los que se culean a los primos viven en otro barrio. Gonzalo Córdoba dice: Don Genaro era el papá de Juan Herrera. Oye, ahora vamos con una escena de ¿Qué pena tu vida? Oh, vamos a ver esto. Yo odio esperar. Por ejemplo, con las series, odio esperar para ver otro este capítulo. Odio. Ay, me encanta ese gordo. Sí, a mí también. Mira, yo odio a la gente que habla en el cine. Ay, yo odio el cine chileno. Es como tan rasca, como tan resentido. Aparte que nunca se entiende nada. Que nunca bien, se entiende nada. Pero es que sabes que no está actuando ahí, está hablando. Odio a la gente, pero igual hay un metachiste bueno ahí. Sí, son como locos, así como esquizofrénicos. Esa cuestión que se pone en la oreja es como de narco. Sí. Yo odio a los down.
¿Cómo? Ay, ¿cómo? Ya, ¿cómo? Yo sé que no es como políticamente correcto no, decirlo, pero los odio. O sea, no odio que sean down. Lo que odio es que son tan calientes. Ya, ¿qué te pasó a ti con esa escena? No, encontré chistoso, ¿no? ¿Me reí? ¿Cierto que sí? Porque el personaje no es Nicolás sí, López. O sea, Nicolás López también debe odiar a los Downs. Un poquito. ¿Pero quién no? Claro. ¿Qué? Pero ahí ¿por qué el te odias? El asqueroso del personaje. Claro. No, no, es como lo que hablábamos el otro día de. No, un manifiesto. De Apocalipsis. Claro, el malo haciendo weas malas. El malo haciendo claro. weas malas. Claro. Pero. Me complicado es que lo dice. Es que la actriz que lo dice a la mal. Pues, entonces claro. Le sale real. Claro. Exactamente. Tenemos otra escenita de López. ¿Sabes qué? Uno comenta harto de López como. Claro. O sea, López, no uno siquiera, claro. Pero. O sea, comenta mucho que López, la calidad de las películas claro. y eso. Pero sabes que el weón tiene harta escenita sí, buena. Harta escenita. Tiene momentos. Tiene buenos momentitos. Tiene momentitos. Mira, vamos con. ¿Qué va a pedir? No, ahora estoy esperando a mi novia que trabaja acá. ¿Javier? ¿Condoro? Otro personaje bueno de. Bien. De Condoro. Martín, que ahora maneja Uber. Sí, maneja Uber. Sí. Yo te quería pedir disculpas, compadre, porque la última vez que nos vimos tuvimos ciertas diferencias de opinión y. ¿Diferencias bueno. de opinión? Weón, intentaste violarme. Ese es tu punto de vista. Yo tengo otro. Pero yo te respeto, está bien. Está bien. Ya. No te preocupes, estoy perdonado. Muchas gracias. Pero mira, quiero que sepas que yo he cambiado. Un ejemplo de placement muy bueno acá porque no molesta. Ya. Claro. De verdad. Que somos nosotros. Somos nosotros. La ropa de la ropa Díaz, el Johnny Rockets, ¿cachai? Claro. Realmente podría ser una escena entre dos personas en la calle. Claro, es natural. Natural. Claro. ¿Queréis conocer a Jesús? No, gracias, yo soy judío. Ah, no sois tímido, hombre. ¡Jesús! Hola. O sea, Ariel Levy es circuncidado. Sí, hijo. Te quería presentar a Javier. De tener el pene bonito, Jesús. Ariel Levy. ¿Tú eres Jesús? Sí, así es. Me caía mejor en promedio rojo. Su novio. Cuando era más corto, cuando se puso rico. Sí, hace, pero acá está como la transición tres todavía. ¿Tres meses? ¿Dos semanas? ¿Dos semanas? En la bodega. Sí, el día del inventario, sí. El día del inventario. Bueno, felicitaciones. Por fin te asumiste. ¿Qué asumí qué, weón? ¿Querés qué? No. ¿No qué? Que no soy gay, po, weón. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Calma. ¿Viste? Él no es afeminado. Me saca de quicio, ¿cachai? A ver, yo te explico. Yo soy gay, pero él no. A ver, es que yo creo que no hay nada que explicarse, está clarísimo. Que hay gente cerramente todavía en este país. Es que eso es imposible. O sea, perdona, ¿tú crees que por ser homosexual no puedo estar con un hétero? O sea, para ti, con chino. Los negros con negros, los judíos con judíos. Esa es tu postura. Sin mezclar. Esa es tu postura. Perdona, pero te encuentro un poquitito nazi. Nazi, sí, soy judío. Claro, un judío nazi. Son los peores. Bueno. Don Ariel, el copyright se viene. O sea, entonces eres gay. Que no, weón, a mí nadie me mete nada. Sí. Es un don comedia rico. Sí. No, mira, sé que tiene buenos momentos. Bueno, la escena original es el chico esconderlo en la boca. También claro, está bien, igual. Porque tampoco es gay, pues como jugar claro, a esconder como el pene en la boca nomás. Claro. Y aquí tenemos otra escena que esta es de la película Fuga. Donde. Fuga de Larraín. Y no me refiero al hijo de Martín. No me refiero a Martín Larraín, güey. Ya, ahí tiene un chiste político con Chetumare. Siempre está así. En esta película, ¿el loco está enfermo en la cabeza? Sí, sí, la vi. No, estoy contando a la gente que está claro, escuchando. Estamos en la radio. O sea, no sé en la radio. Esa es tu opinión, güey. Bueno, nosotros en realidad queremos hablar con el señor de una forma más bien privada. Bueno, están buscando al loco que toca piano y este es bueno, el que sí, lo cuida. Sí, se la vi, se la vi. Oye, con pesado. Que te habláis conmigo igual que hablar con él. Bien, perfecto, entonces. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación. Ah, soy argentino. Yo soy argentino, pero el proyecto es internacional. Está bien. Luis Dubó. Luis Dubó, actuando de Luis Dubó, yo creo que ese viejo es igual. O sea, se cansaron de ser hueones argentinos, ahora están exportando hueones argentinos para el extranjero, pensando que aquí está la hueá todo jauja, hueón, que este país culiado está para la cagada, está peor que usted, porque si en este país los hueones volaran, hueón, estaría anulado todo el día, hueón. De hecho, seguramente está como medio improvisada esta hueá. Seguro que es. Latinoamericana. Llámalo como queráis, chuche tu madre. Bueno, la cosa es que nosotros queremos hablar con Eliseo. Eso. Bueno, cómprale alguna hueá para el papeo, el loco tiene que comerlo, o vos crees que respira nomás.
ya. Una, señor, una chorrillana y una botella de vino. Una botella de vino, guatón culiado. Yo tengo mi copete, yo tomo piscola y el guatón toma leche. Bueno, perfecto. Una piscola para el señor, leche y una chorrillana, por favor. Linda la weá. No, pídete un... Pídete una... ¿Qué weá comen ustedes? No, yo no como, no como. ¿Los argentinos? No como. Los argentinos. Bife chorizo. Esas weas raras que comen ustedes, viven de las vacas, weón. No, no, yo soy vegetariano. Ay, no como carne. Y soy maraco también. El sentido del humor. El sentido del humor. Sí. Perfecto. Qué bueno. Deberíamos traer a Dubó también. Tiró todos los chistes posibles. Bueno, él Martín Larraín. Bueno, claramente él es de izquierda y está haciendo un personaje. Claro. Al igual que nosotros. Al igual sí. que nosotros. Que estamos aquí por el progresismo. Estamos quemándonos aquí a los grandes frente amplio. Para que entiendan el proceso que vive la sociedad chilena. Yo voté por Beatriz Sánchez, weón. Yo igual. En yo. Primera. Y en segunda, por Piñera. Ahí nomás. Y en segunda, por Piñera, obvio. Ya, siguiente escena. Viene de la película Sexo con Amor. Esta la recomendaron. Jesús Gabriel dice: son ambiguos. Dile como queráis, chuche tu madre. ¿Cómo se le dice a la mano de lado? Dile como queráis, chuche tu madre. Dile como queráis, chuche tu madre. Yo tomo Big Mac. Big Mac. Yo tomo Mr. Big. Mr. Big, conche tu madre. Que es una chorrillana. Oye, así nunca van a llegar auspiciadores, weón. Pico. Ya. Última. Una escena muy misógina. Esta es la mejor escena de cine chileno. Muy misógina. Escena con la que nadie acá está de acuerdo. No, pero él... Es chistosa la weá. Como que respeta la mina. Contextualicemos, porque claro, él se está separando supuestamente. Claro. Y está de amante con la profesora de su hijo. Claro. Que es Sigrid Alegría. Que también tiene un pololo, pero también está como separándose. O sea, podríamos decir que ella es... Infiel. Muy bien. Muy bien. Muy ¿Cómo bien. Aprende? Mira. ¿Cómo claro. aprende? Pero que yo no tengo sentimientos hacia ella. Claro. Pero si me estuviera cagando a mí, probablemente diría algo. ¿Cómo? Como lo que viene a continuación. No. Pendeje, la concha de su madre, puta reculia, maraca, retamboreada, hueona de mierda. Conche tu madre, chucha de tu madre. Mala persona. Mala. Mujer de mierda. Mujer de malos sentimientos y la concha de su madre. Buena. Mujer de malos sentimientos y la concha de su madre. Mujer de malos sentimientos y la concha de su madre. Lindo. Muy chistoso, pues. Sí, bueno. Es gracioso dentro del contexto. Claro, porque sí, una persona dolía. Una persona dolía. Ah. Él lo anda tratando a la mujer así por la vida. Está claro, tan dolía. Que, ay, mala mujer. No, pero como tratando de contenerse. Y se da claro. cuenta de que está siendo machete. Entonces, claro. Mala persona. Mala persona. Mala persona. Mujer de malos sentimientos y la concha de tu madre. Buena escena. Yo me acuerdo. Estoy dolido. Me acuerdo cuando la estoy enojado. Cuando la vi, lloré de la risa. ¿Sabes que estaba igual que Don Datón hace un rato cuando ya nos fuimos a la chucha? Claro. ¡No! ¡Este programa se está yendo a la mierda! Por eso este país está como la mierda. Puta, hay una escena que no la vamos a revisar ahora. Claro, porque es un poco violenta y hay nudity. Hay desnudo y violencia de la mujer explícita. En la película Los debutantes, donde hay una escena, como en el minuto 23, 1:23:23, para que la Así busquen. Aparece Antonella Río, bueno, desnuda, jalando en el baño, que ella es como la polola de un proxeneta. No, el de un narco, ¿cierto? Claro, Trejo es como el narco. Claro. Ella baila en una esclava. Y ella es como baila en una esclava y es como su pareja. Entonces, weón, recién tiraron y la mina se está pegando unas líneas. Y mientras llega, él le dice, oye, te voy a ir a Europa, te voy a comprar unos bolsos y la hora no lo pegues, que estás jalando. Y llega Trejo y le dice, esta weá, por eso estáis así, porque te estáis metiendo a esta mierda que tiene este país como las mierdas. Chuche tu madre. Y le empieza a pegar. ¿Y cómo querés que culee contigo? ¿Y cómo que hoy? Una actuación. ¿Cómo querés que culee contigo? Y empiezan a hablar todos como Don Genaro. ¿Sí? ¿Y cómo querés que culee contigo? No me acuerdo. Para ir haciendo todos los personajes. Es que me da risa. Por eso el país está como la mierda. Yo no quiero juzgar la calidad actoral de los intérpretes. Claro. Pero actúan como el pico en esa escena. Actúan como la wea. Habían más líneas de coca que de diálogo. Eso, claro. No, estas líneas te tienen actuando como la mierda. Y claro, la escena es violenta. Claro. ¿Cachai? Y después... Nemo si ella le dice eso, de que cómo querés que culé contigo. Dice, contigo. Mira las weas que te hace decir esta mira, wea. Mira cómo las weas que me hacía hacer. Wea, le pega. Y cuando se va, le pega una patadita. Claro, ella acaba como agachada. Como una patadita maletera. Oye, pero la patadita es chistosa. O sea, yo sé que el contexto es crudo. Claro. Pero la patadita es chistosa. Es véanla. Como el mujer de malos sentimientos de la concha de tu madre. Claro. Como que empieza muy violento y termina con una patadita casi gratuita.
terrible. Ambos muy buenos actores, pero ahí no salió tan bueno. Ahí se cayeron un poco. Ahí me dio risa. Y yo creo que la escena era tan cuática que no la pudieron repetir y como que claro. Sí, ya, quedémonos con eso. Me acuerdo que de hecho Antonio Larrío salió diciendo que después de esa escena ella terminó llorando. De más. Porque la dura. Fue como Uma Thurman con... después de Kill Bill. Claro. Casi claro. Se mató. Adiós. Antonella Río. Jalando el personaje Antonella. El personaje. Mira, por favor, aclara. Sabes que nosotros hemos dicho cosas muy terribles. Pero no, lo que acabas de decir es el personaje. Sabes sí. Que no es terrible en sí. Pero la idea puede llegar una persona a sacarte la chucha. Tan no, fácil. No, no. Es personaje. Estamos hablando de la película. Yo no tengo idea de su vida personal. No, tampoco. No, bueno. Pero la película es buena. Esa escena es divertida porque está actuada como el pico. Sí. Y trata de ser muy creativa y trata de también ser, claro. De la violencia. Claro. Pero eso, ¿no? ¿Algún otro momento? O sea, depende igual. Si yo esta polla la veo quizás en la noche, puede que yo diga, oh, la escena es fuerte. Claro. Pero en el contexto que la vi, entre claro. Amigos, en la oficina, me dio risa. Claro, entendía que y era me, una película. Y me quedé con esa cuenta, o sea, cada vez que la veo me da risa, ¿no? Claro. Es. No, es que la reacción está para risa. Es chistoso, o sea, la escena es crudísima, sí, pero le sale chistoso. Claro. ¿Tenemos ¿Cómo quieres que culee contigo? ¿Tenemos otra escena? Tenemos una última escena que es de la película Sin Filtro. ¿Viste nuevamente Nicolás López? Dándonos... Estos son aportes de la gente. No es que nosotros encontremos chistoso esto necesariamente, ¿cierto? Claro. No, pero esto es chistoso. ¿Sí? Claro, claro. Sí. A ver. Ah, esto cuando ataca a esta mina. ¿Puedo conversar un segundo? No. Un segundo, por favor. ¿Qué te pasa, weona? ¿Qué querés? Te mandó el Mario. No tengo idea quién es el Mario. Bueno, dile a ese weón que el auto no se lo devuelvo ni cagando, weón. ¿No le gustó culiarse otra mina? Bueno, dile que su auto y no lo estés culiando todos los días, que está súper rico. De verdad, no tengo idea de lo que estáis hablando. Entonces eres de las maracas del Frey. Oh, la weona pasa foto, te pasa. No estoy pasando. No, weona, igual te pasa foto. Lo único que quiero es hacerte una pregunta. Bueno, habla, pues, weona. Llevo como 3 horas aquí para esperándote, weona. No tengo tiempo. ¿Qué te pasa? ¿Qué querís? A ver, vamos. ¿Por qué nunca me das la pasada? ¿Querís que te dé la pasada, flete de mierda, weona? A mí me gusta el pico, chucha tu madre. Poco, pero todavía me gusta, weona. ¿Qué quiero? Cosa, weona. ¿Querís tú que las quiero? O sea, en la misma esquina siempre me topo contigo y te pido de súper buena manera si me puedes dar la pasada. Y no, ¿qué te cuesta? Son 3 segundos más en tu vida. ¿Qué te dan la pasada, weona? O sea, es que en esta estoy con... Weona, no te dan ni para Lady Gaga, chule. ¿Te aconsejo? En esta estoy con... No le daría la pasada. A mí lo que no me gusta la escena es que encuentro que el motivo es muy gratuito, muy gratuito. Muy maqueteado. Entonces esté despejado, mueve la raja más temprano, sale antes de tu caga de casa y por favor sale al frente mío que amanecí con unas ganas de sacarle la chucha a alguien. Pero Sergio, bien. Puta, ojalá una negra chica se me pare frente para sacarle la concha a tu madre. Entonces, por favor, ándate, te lo digo. Relajar un poco. Es que no soy relajada, huevona. Es que ¿quién te dijo? Y todo esto se grabó antes de la película. Un Mickey, ¿no? Es Antonia Sergio que está peleando con Papá Cruz. Claro, paren un rato que tenemos que grabar. Oye, Antonia, llego todos los días a grabar, huevón, y no me dejes la pasada. Pasapoto, que no te quiero volar. La única wea blanca que tenía en la cara son tus cagas de dientes, weón. Oh, le tocó la carita. Oh, toma. Soy nieta de Elwin, conchetumare. Y de Mariana Elwin. Hija de Mariana Elwin. ¿Sabes cuántos comunistas nos piteamos y no te van a dar un charchazo a vos? Pololí con Camilo Haga, weón. Mi vieja mandó a la chucha toda la DC, weón. Voy a sacar la chucha a vos. Buena. Y eso, pero le está yendo bien también. Oye, mención ya. Rosa, tenemos una escenita de taxi. Taxi para Driver. De Taxi Driver. De la película chilena. Del Robert De Niro, del dominó del centro. De Roberto De Niro. Uber para tres, como la remasterización. Sí, mira, tenemos una escenita de Taxi para tres, una película donde también aparece Trejo. Es que Trejo es como el Luis Ñeco pobre. Sí. Claro. Ah, y un tiempo fue Don Graff. ¿Don Graff? Sí, sí, pues. Mira. Don Graff era Trejo. ¿Don Datón? No, y era Armando Casas. Que la mía primero. Armando Casas. ¿Recordáis? Ese como personajita que te hablaba de que saquí crédito hipotecario. ¿Y él le ponía la voz? También. ¿Y qué es lo que vamos a ver a continuación, Don Datón? Es una escenita de Taxi para tres justo después de que cometen un robo. Se habían robado como una frazada. Sí, a un loco que vendía frazada. Entonces el loco llega muy chato a la casa porque lo habían cogoteado. O sea, se había involucrado con él. Andaba estresado. ¿Qué? Todas las cosas. Mira, una pregunta y te aforro. Eso era todo. Hoy en el especial, violencia hacia la mujer. En la previa, el Día Internacional de la Mujer, le traemos. ¿Y esto por qué los chistoso? Mejores golpes a mujeres en el cine chileno. Es que aquí está fuera de contexto, pero. Cortala. Está fuera de contexto. Lo que pasa es que él llegaba todo cansado y la mujer le decía: uy, qué buena todas las cositas de que trajiste la frase. Y él: una pregunta, ¿te aforro? No me parece chistoso. ¿Sabes que Don Datón no? Me sorprende que esto no te den risa, sí, tan weas. Mira, pero... ¿sabes que me preocupa tu señora?
No, en mi casa me pegan a mí. No, en mi casa yo soy el violentado. Sí, te lo voy a decir. Eso, eso es muy del de los como de los papás, de los tíos. Claro. Ese como, no, oye, no soy machista, si en la casa a mí, a mí me pega. La bruja en la. ¿Esto te parece chiste? ¿Qué nos va a mostrar ahora la mina embarazada que se perdió? ¿En esa andai? Weón, para. Pero si para. Te estás mostrando, te estás riendo para. La violencia. Claro, claro. Recuerde que somos amigos. Te iba a ser amigo. Pacho culiado. ¿Ya qué vas a mostrar ahora? Vamos, pendejo, ¿qué? Depende cómo. No, ¿sabes qué? No voy a mostrar ni una. No. Vamos con Excess. ¿Con qué? Vamos con Excess. Está. En otro clásico. Sí, clásico. Vamos a revisar algunos momentitos que más que grandes momentos son momentos para olvidar. Ah, ya, este me gusta, este me gusta. Momentos para olvidar. Como, como la primera parte del programa. Como este programa. Momentos para olvidar, como los 10 capítulos que llevan. Sí, mira, Excess, la. Nos la quedan 2 horas y 20 minutos para seguir haciendo misógenos porque empieza el Día de la Mujer. Así, ah, me están avisando ahí, Jesús. Capítulo de larga duración. Sí. Ya, dale. No, Excess es la peor talla. Actúa Benjamín Vicuña, sí. Gonzalo Valenzuela. Valenzuela. Y, participa Gonzalo Valenzuela. Más que actúa, participa. Claro. Está no, ahí. Es que de hecho eso es lo que vamos a revisar. Ah. Vamos a revisar una de las últimas escenas de la película. Básicamente. Que tiene un momento entretenido esa película. Sí, en un resumen. Gonzalo Valenzuela amenaza a Benjamín Vicuña con sacarle la chucha a la salida del colegio. Yeah. Gonzalo Valenzuela era como un narco en esta película. Dealer, un ya narco, un dealer, ya un dealer sí, de alguna droga que chico. Hace que estos alumnos sean como actores de 30 años, básicamente. Buena. Y bueno, después de que le sacan la chucha a Valenzuela, un weón lleva a este compadre para que le pegue. De verdad. Para que le pegue. Trejo, Trejo. Así le pego a mi señora. Mira, la escena de pelea. Te dije que no me preguntaría ni una wea. Te dije que te iba a forrar si preguntáis por la frazada, ¿no? Una escena de pelea ordinaria. Ahí está, ahí está. Mira, mira, mira. Edward Norton. Y el... ¡Ah! Sacó fierro. Te pusiste weón. Sacó fierrazo. Sacó fierro. Oye, una vez estuve en un carrete de un weón y se sacó tuna. Sacó fierro y yo salí corriendo. Dije, aquí siempre muere el virgen. Mira, no hay ningún negro, así que me toca a mí. Y yo salí corriendo, güey, y después me dicen que la güey era de juguete. ¿Qué habla? Soy yo ahora. ¿Me escucharon? ¿Qué se han imaginado, concha de su madre? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo divertido es que Valenzuela ya lo güeyan con que tenía la tula chica de antes, sí. Porque así participaba en. No, pero en una obra de manguera porque la tenía grande, se supone. Pero es que decían que tenían que ponerle una prótesis porque el manguera no era tal manguera. Sí, yo sabía que molestaba al otro actor que la tenía chica, Juan Falcón. Y que él la tenía grande. Y que después también se filtraron unas fotos de este weón tirando, weón. Salía que tenía ahí su diuca. Ay, que cuánta decepción me va a traer este programa. ¿Por qué me traicionaste, weón? ¿Por qué me traicionaste, weón? Ya, a ver no, si tú tenías el puta chico, no, se cagó a la vampira, no te iba a cagar a vos, weón. Soy Benjamín Vicuña, weón. Me cagué a la vampira. Me cago a quien sea. Me cago a cualquiera. Mírame los ojos, mierda. Ahora van a aprender todos los huevos, tranquilo. Esto no se le va a olvidar nunca, weón. No se te va a olvidar. Pero mira, nunca. El final de este. No, de esta escena es tan no satisfactorio. Nunca, mierda. ¿Quién mierda? ¿Quién es el máquina? ¿Sabes por qué no se te va a olvidar nunca? ¿Quién es el máquina? Ay, con un pollo entre medio. Porque yo te voy a enseñar a ser hombre, weón. ¡Mírame! Macho probado. ¡Quiero que me estés mirando! ¡Mírame a los ojos, concha de tu madre! Oh, quiero que me estés todos mirando a los ojos. Ah, no, de cabrito. Estamos de espalda, weón. ¿Cómo lo...? Aprendan. Aprendan, weón, a no jugar a la gente. Mira el mensaje. Mira el mensaje. Es con mensaje, ¿eh? Este se ganó un fondar solo por esa frase. ¿Qué hay que hacer, weón? ¡No, weón! ¡No, no weón! No, no te pongáis, weón. Puta no vi, weón. ¿Qué hizo? ¿Qué llega del baño? Oye, ¿qué pasó, weón? Empezó la pelea. ¿Qué? ¿Qué pasó con el máquina? Oye, weón, malearon al máquina. No, pero ¿cachai que de muerto y vivo no se nota la diferencia en el registro? Bueno, se mueve. No sé, weón. Weón. Después siguió siendo de muerto en todas las teleseries. Esteban dice: el más facho no se asustó ser Don Comedia, sino el mismísimo Don Datón. No, porque. Apple Mind dice: puta Héctor Romero, te me caíste. Cállate, te me le caíste. Te le caí, puta la weá. Riéndote. No, sí, el viernes de previsión. Sí. El viernes tenés que venir. El viernes, compadre. Con el pelo teñido fucsia. Vestido mujer. Ya. Eso era. Sí, pues no, y tenemos una escenita de la película del Babysitter. Porque hay películas que de repente son.
son malas por calidad, esta weá es mala de maldad. Es como que le quisieron hacer daño a la gente. Claro. Es como la profecía. Ya, a ver, cachamos el ejemplo de. Bueno, que acá voy a mostrar cualquier escena y es mala igual. Aquí la película entera es mala. Yo les conté mi anécdota con esta película, ¿no? ¿Fue con esta? ¿O con el limpio piscina? No, fue con esta, porque yo estaba con mi polola y fuimos al cine y dije, ya, ¿qué vemos? Y había dos opciones: el Babysitter y Django Unchained de Tarantino. Era muy buena. Y yo elegí esta, weón. Bueno. Era más cortita. Además, sí, se le notan los ojos, ustedes están loquitos de amor. A ver, igual Fernando Larraín con Felipe Izquierdo arreglan un poco la película. O sea, cuando ellos aparecen, igual son graciosas esas escenas. Claro. Lo que iba a comentar, ¿por qué se eligió esta escena en particular? Delante vimos el ejemplo de. Del buen placement. Del buen placement. Este es un ejemplo de. Mal placement. Mal placement. Buena idea, mala idea. Claro. El placement es cuando metís las marcas en la película porque de alguna forma hay que financiarla. Piola, claro. Y para sembrar hay que ir siempre con la verdad por delante. ¿Ya? Y la verdad es que eres un mal actor. La Berna merece saber la verdad. Mira. La Berna merece saber lo que. Aquí es cuando se va corriendo, ¿verdad? Sí. Además se le notan los ojos, ustedes están loquitos de amor. Se le nota. Sobre todo a ella. Merece saber que Scandal se come los mocos. Ay, mira la weá. ¿También lo viste comiéndose los mocos? Es una broma. Si el tipo se mete el dedo. Ese es como el defecto que tenía el weón. Sí. Se comía los mocos. Mira. Que era Martín Cárcamo. Ese es el argumento. Pero entonces, Martín ¿qué Cárcamo, con Cebadilla, se comía los mocos. Una mujer fantástica o un Oscar. Nice. Pero mira. Ken. Toy. Ni idea, pobre, la hueá mal hecha. Pizza. Oh, qué terrible. Un comercial. Mira, móvil. Un comercial, moda. Ya moda, nomás Florida. En general. Un puente. Puente Caucao. Puente Caucao. Puta la hueá. Pero mira. Hey, Pizza Planeta. Mira. Oye, ven para acá. Ven y cómete una pizza. Oye, Pizza Hut, weón, llévame. Porque Pizza Hut hace eso. Claro. Y ahora voy a llegar tarde. Y ahí está Martín Cárcamo. Comiéndose los mocos. Así a juego de peso el weón. No, esa era la escena. Oye, malísimo. Yo me acuerdo que en una entrevista a Cebadilla le preguntaban como su talento en el cine. En el fondo, y el weón decía: puta, es que no cualquiera puede hacer esto de meter las marcas en una película. Hay que saber hacerla. No, es que lo que sabe hacer muy bien Cebadilla y que es a lo que se debería dedicar. Más fuerte es la producción ejecutiva. Claro. Sí, y conseguir marca. Porque obviamente, si le ofrecía una marca que va a aparecer su letrero gigante y un auto después con su marca y un weón vestido de su marca y que va a ser el que llega el protagonista a solucionar la situación, yo, si soy una marca, te paso plata. Claro, pero es que también. Entonces, ¿cuánto soy capaz de ceder para ganar plata? Claro, pero también hay talento en eso. Yo creo que el talento está en buscar los auspicios, sin prometer eso. Por eso, claro. Por eso se dice. No, o meterlos de manera orgánica. Claro, de manera orgánica. Justamente como lo que pasaba con el caso de Qué Pena Tu Boda. El compadre, cualquier persona podría andar vestido de Adidas, ir a comerse una hamburguesa al Johnny Rockets. Algo súper natural. Claro. Esta weá de pasar por delante de un montón de carteles. Claro. El centro de la imagen. No, ya esa bien. Me acuerdo de una escena también en esa película en que el weón estaba comiendo una galleta, sí, y se le cae de las manos. Como la típica escena de cuando estás suspendido y se te cae algo en cámara lenta. Y era una galleta Toddy que cae como así perfecta. Como un comercial de Toddy. Como un comercial de Toddy. Hace muy buenos comerciales de esa día. Sí. Por suerte como que recapacitó. Sí. Se dio cuenta de estas cosas. No sé. ¿Viste alguna vez? ¿Viste alguna vez esa especie de late que tenía en un CD? Sí, terrible. Con su hermano. Mira, sabéis que yo creo que si alguien tiene el hermano al lado solo para darse cuenta de que hay gente que tiene menos talento que él. Eso para no sentirse tan mal. Claro, es una weá de inspiracional. Claro. Pero ahora se viene una nueva película, se va a decir, una nueva serie, se va a decir, y vamos a ver. ¿Qué se viene? ¿En serio? Sí, mo. No quiero ser tu hermano, una película. Que embarazada en su hermano. Claro. Y hay una serie también que está haciendo. Así que esperemos que sea mejor. Él se supone que está como en un proceso de hacer las cosas bien. Ahora, igual, la primera foto que veo de esa película en su Instagram es Fernando Larraín vestido de metalero con una peluca súper falsa. Yo la hueá más chistosa que le he visto hace días con un letrero de Toby atrás. Claro. Es un video que hizo con Vázquez donde le muestra un coco. Claro. ¿Lo he visto? No. Una entrevista que le hace Vázquez a Badilla. O sea, Coco le muestra un Vázquez. Vázquez le muestra un testículo. Testículo real, testículo peludo. De Real Coco. Coco, ganadora de un Oscar también a mejor película animada. El testículo Vázquez ganó un Oscar. Claro. Oye, vamos a revisar dos escenitas que son de la misma película. Claro, ahí está Vázquez, que era un. Ahí está. Claro, y le hacen entrevista a Badilla. Ya, tenemos eso. Y lo huevea. No, antes. Tenemos antes, eso. Antes. Tenemos imágenes de Alto Yoyo.
mostrando la su coca. Testículo. Mostrando la coca. Bueno, una vez tuvimos que ver el testículo de Vázquez mucho rato en Valparaíso. ¿Por qué? Por ahí. Socia mostró el poto y Vázquez dijo, ¿qué puedo hacer que sea más chistoso que eso? Y sacó un testículo. Solo un testículo y empezó a moverlo. Mucho rato. Y todos nos reíamos mucho. Me pone más concentrado, más nítido. Te relajas y no las tareas. ¿Cachai? Placement Starbucks, piola. Piola. Como que hago las tareas que tengo que hacer, pues, man. ¿Te gusta Starbucks? Sí, o sea, no sé si Starbucks. Pero bueno, no tan piola. Te has portado bien conmigo tú, man. Gracias, lo he pasado muy bien. ¿Te has pasado bien? Sí, todo entretenido. Te tengo una sorpresita, amigo mío. ¿En serio? Sí. ¿Un regalito? Sí. Mírate bajo la mesa. Un saludo a Vázquez que mañana debuta acá, ¿eh? Mañana debuta Vázquez con Me dejaste el visto. Me dejaste el visto a las 12. A las 12 del día. Me dejaste visto los cocos. Oye, tenemos dos escenitas de una obra maestra, bueno, no sé cómo nos la fue, ópera prima. La ópera prima de Don Daniel Fica. Daniel Fica. Más conocido como El Bombo. El bombito para los amigos. Con esta animación asquerosa. Era Lucha Arena Junior ahí. ¡Oh! Mira, cacha, ni noté el cambio. ¡El autito! ¡Qué autito, loco! ¿No estáis viendo que es un huevo agilado? No, pero no lo estoy viendo. Ahora sí. Pero lo tuve que vender porque le di una par de salmonela. Oye, ¿y esto funcionará con benzina o con aceite y sal? No. Tengo carganga, ¿eh? Oiga, no, amigo. No. ¿Le doy un consejo? No dejen al huevo mucho rato al sol porque se le puede poner duro. Oiga, amigo. ¿Tengo carganga? ¿Dónde habrá un baño? ¿Sabes que estoy medio complicado la guatita? Ah, tengo carganga, es por el otro. Es un mejor momento. Oh. Pero lo advierto. Ah, se ve muy flaco. No hay es que tuvo cáncer. Ah. No se preocupe. Yo lo soluciono, tranquilo. Pero esta es la peor hueá que le pasó en el año. Claro. El cáncer se puede superar, esta weá va a quedar ahí. Mira, ahí está escribiendo la rutina de Viña. Hola. ¿Cómo estás? Y si meto a Willy, venite. Bien. O sea, sacaste, yo weón. También. Bueno, este es el chiste que contó Álvaro Sala del weón que está en el baño y escucha una conversación. Pero yo live action. Ese es el guión, pues son puros chistes pegados. Claro. Sí, vamos a revisar otra escenita que también es mala, pero mala de maldad. A ver. De maldad. Esto es incorrecto. Esto no debería pasar. Esto no debería decirse en público. Como sí, la primera mitad del programa. Ya. Yeah. Pero. Como todo lo que hemos dicho. Con racismo. Ya. Yeah. A ver. ¿Sí que le hago un masajito? No, no me ofrezca nada. Déjeme así. Permiso. No te dije que me echara ahí este tipo. Te pedí un negro y este tipo no es negro. Pero jefe, yo soy negro. Cállate, no tenía idea de lo que estás hablando. Si yo digo tú no eres negro, es porque no eres negro. Te lo voy a demostrar. Mira. ¡Te ves! Oh, si fueras negro, no te vería. Pero te ves. Conche tu madre. ¡Te ves! Mira. ¿Te das cuenta? Los negros no se ven en la oscuridad. Y tú te ves. ¿Tú cachai? Lo que hablábamos delante. No eres. Ajá. Que como los negros están llegando recién, nosotros no teníamos cultura de negros. Claro. De hecho, yo sé que un negro gringo. De hecho, claro, cuando nosotros hacíamos chistes de los típicos chistes negros de los negros, era claro, como. No había ninguna carga como emocional porque era como un chiste gallego, una hueá lejana. Claro. ¿Cerraste el video? ¿No? Mira, sigue este video, todavía no llega a lo peor. No, es que no sé si quiero verlo, weón. No. Pero te ves. ¿Sabes que era menos violento ver a Antonella Río pegándole? Era menos violento ver el coco de Vázquez. Los negros no se ven en la oscuridad y tú te ves. ¿Por qué? Porque no eres negro. Pero jefe, le juro que soy negro. Mírame. Mira mi piel. Soy negro. Y donde vivía me decían el negro. Tú no eres negro. ¿Sabes lo que eres? Chocolate. Conche tu madre. Te voy a aclarar que a mí el chocolate me da diarrea. Oh. Por lo tanto, como no eres negro y te ves, te vas. Pero jefe, no me eche, por favor. Me traje a toda mi familia. ¿Cómo? Mis niños, mi señorita.
mis padres, mis hermanos, este trabajo. Mala de maldad, mala de maldad. Pero ahora ya, contextualizando esta escena, está en un momento en el que se supone que a Bombo Fica le está yendo muy bien y que el weón se pone altanero, claro, déspota. Como el malo. El malo, como malo. Como hace dos meses atrás. Es como lo que estábamos conversando de Ignacia Alamán. No sabía que Bombo Fica, igual que Fabricio, había hecho un documental de su vida Viña. Pero, puta, no sé, weón. No sé si aquí se logra el efecto. Claro. ¿Vieron los especiales de Natalia y Pichot en Netflix? Sí, los vi. No lo he visto todavía. Ah, ya. Entonces no digamos nada. La próxima semana. Próxima semana. Ya. Ya. Pero bien, esa es mención deshonrosa. Mención deshonrosa al cine chileno. ¡Ey! Terminamos este capítulo vapuleando a Bombo Fica una vez más. Sí, expurgando nuestros pecados con Bombo Fica. Claro. Chivo expiatorio. La misoginia toda se va hacia Bombo Fica. Y hoy como... el fascista en progreso estuvo Luis Slimy. Todo esto fue una representación. ¡El Down! ¡Dimongo! No era fascista, solo era Down. Le cuesta entender las cosas que pasan. Como el hombre que decía progre, pero al final terminó... Como Patito Elwin. Como Patito Elwin de la democracia, pero con la homofobia. ¡El senador Lavaldero! ¡Un fuerte aplauso para la también. Y yo, en mi primera escena de nuevo frontal, frente a la cámara, quiero agradecer a todos. Creo que me salió bien, un poco homofóbico, un poco misógino. Muchas gracias por mi actuación. Soy Blanquita Nieves. ¡Bravo! ¿Puedo mostrar la teta de nuevo? No, no, por favor, no. Y con eso ya damos por terminado este capítulo que fue nefasto. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Antes de irnos, recuerden que el día sábado tenemos show en Valparaíso y el próximo viernes aquí en Santiago. En nuestro Instagram están los afiches, quedan pocas entradas. Reserven y nos escuchamos nuevamente. Sí, nos escuchamos nuevamente el día viernes a las 8 y a los que nos escucharon por primera vez, disculpen, no siempre somos así. Sí. El viernes seremos mejor. Así es. Muchas gracias. Con altura mira, todo con altura mira. Chao.